todo en la pega, a todos. A todos. Estúpido. Pendejo, inmaduro, weón. Por la chucha. A todos nos cagaste la pega, weón. Ya no se puede ser activista, ya no se puede ser youtuber en Chile. No se puede. No se puede. Porque Johannes Kaiser se tiró a diputado y los weones descubrieron. Descubrieron que existe un trabajo que es el que hacemos nosotros. Nos funaste a todos, nos cagaste la pega. A todos. Dame algo pa' funar, dame algo pa' ver. Venga esa funa acá, toma, toma máxima. Dame algo pa' funar, dame algo pa' ver. Venga esa funa acá, toma, toma máxima. De Yoda hasta Germán, no me importa quién fune. Funa. En cualquier red social, no me interesa pues se reinan igual. Dame algo pa' funar, dame algo pa' funar. Venga esa funa acá, toma, toma máxima. Para pensar que las funas solo son material. Para Radio Funa, el programa nocturno que es un matinal. Con artistas, estafadores, vergas, hueones despachados y cringe del penca. Somos como un mono a medias. ¿Quién chucha servias por favor? Diga mi nombre, reina. Te puse de luca sin pea mierda. Rechaza tu humanidad completa. Volvamos a ser monos en Radio Funa. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huella. Venga esa funa acá, toma, toma máxima. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huellar. Venga esa funa acá, toma, toma máxima. Dame algo pa' fumar, dame algo pa' huellar. Venga esa funa acá, toma, toma máxima. Radio Funa, mejor matinal nocturno de VTubers. Todos los viernes o sábados a las 10:30 de la noche. Volvamos a ser monos en Radio Funa. Boludo, hacer como que lo pasa bien. Nos funaste, weón. Nos funaste a todos los weones, po, weón. Nos funaste. Nos funa todo, boludo. Ahora porque salió un diputado, weón, que se le hace el youtuber, weón. Y dijo, gracias Yocho99 por la suscripción. Me da un kilo de sexo. Gracias, Pomarrock, por la raid con los 16 Sims. Gracias, weón, tremendo. Por ir para el pueblo, muchas gracias. Weón, ahora ya no se puede ser youtuber, weón. Esta profesión tan digna, weón, tan intelectual, weón, tan profunda como es ser youtuber, ya no se puede hacer, weón. Porque te pillaron los directos en los que dijiste que las mujeres no deberían votar, weón. Y después decís que es sarcasmo y funaste a todos los youtubers, a todos los streamers, weón. En verdad, uno ya no puede hacer baits en internet. En verdad, las mujeres no deberían poder votar. Digo, no pueden uno hacer baits, la concha de su madre. Y después anda diciendo que es sarcasmo cuando en realidad todos sabemos que es verdad, weón. Bueno, muchas gracias por el Prime Rey, te adoro. Y al chabón que tiró pinchitos y al chabón que tiró 100 pinchitos. Gracias, le son por los beats, gracias a todos, cabros. Tenemos 30 de hype, concha de tu madre, no puede ser, weón. Con la anima. Ahora uno no puede saludar sin que le den plata, weón. ¿Por qué no se dan a la gente? No puede uno caminar sin que le ofrezcan trabajo. ¿Qué pasa este país, weón? El pibe que trabajaba en sistemas, chavos. Bueno, gente, tenemos el tren del hype. ¡Chuchu! ¡Chúpame el pico! ¡No en beat, por favor, gente! Podemos financiar para que venga, no sé, la sub y nos chupa el pico, sí, ¿por qué no? Próxima parada, mi billetera de PayPal. Podemos llegar a los 5 likes para que venga Nino. ¿Otra vez? ¿De nuevo? ¡Le gusta la idea! ¡Le encanta la idea! Está temblando. Ay, no, perdón, es que se me quedó adentro de ella. ¡Ah! Listo. Está temblando el anime, boludo. No, el Mason no diría eso. Estoy temblando. No me van a sacar la Umi. No, por favor. Que yo te saco el Infinity ahí y hacemos pelea. Está temblando porque vino a Chile ya. ¿Cómo están los cabros? De derecha a izquierda, ¿cómo estáis, Jorge? Como el orto, este es el programa de mierda. Lo cierto, weón, podríamos hacer literalmente cualquier cosa un viernes en la noche. ¿Cómo ponerla? No, bueno, eso no. No, eso no. Jugar al LOL, bueno, eso sí. Eso sí, ¿cierto? Sí, eso más digno de nosotros. Pero dentro de todo bien, tranqui, terminando la facu, por suerte. No la carrera, sino el año, pará, no me tengan tanta fe todavía. ¿Y qué vaya a hacer después cuando termine la facu por este año?
Saqué lo peor, estudiar porque para sacar un certificado de Google del laburo. Así que, como el orto. Un diploma de Google, usted sabe hacer thumbnails en YouTube que son clickbait. Aquí tiene. Que dura un año, ojo, después se renueva. Chucha, chucha. No, porque van cambiando el meta de las thumbnails. Exacto, pues, weón. Después cada vez más flecha, más gigados después en la página principal. Después de la estética, hay que ver cómo van cambiando. ¿Y cómo está el Mazer? ¿Cómo está ahí, hermanito? Cuéntame. Perfecto y listo para hablar de VTuber, señor. Un saludo al martes 39 que dice: finalmente, por estar en un Radio Funa, no he podido ver un capítulo desde que empezó la segunda temporada. Me alegro de que estés acá, yo me jodería. Y gracias al Rexodus por los 2 meses, te quiero, rey. Gracias, Robetsu. 2 meses viéndonos 6 por Walk en el Discord. Ven, este señor le saca la stops a la suscripción, ¿viste? Les recuerdo que si ustedes están suscritos al canal de Radio Funa y tienen linkeado su cuenta de Twitch con la de Discord, pueden acceder a buenísimos canales en nuestro Discord, como Not Safe for Work Otaku, Not Safe for Work Real y Arte pero no Safe for Work, el cual recomiendo muchísimo, sobre todo si te gustan las ojo, tenemos nuestro propio artista exclusivo, que es el Sigma, que se encarga de dibujar VTubers y panelistas de Radio Funa con Tula. Elegí el que vos quieras, está ahí. ¿Quieren ver a la Dead con Tula culeándose a otro señor con Tula? ¡Por Dios, no, Jorni! ¿Te imagináis tu VTuber favorita con Tula? ¿Te imagináis tener Tula? Sí, boludo. ¿Saben la cantidad de Swiss? Cagullas tristes. Y Claudialis que dibuja este hijo de puta. No, y Jorni también, ¿eh? Jorni también. No, a veces Jorni, a veces Jorni Futanari. Sí, eso es cierto. Argentino en Futanari. Bueno, ¿por qué tan elegante, Mazer? Porque hoy vamos a hablar de VTuber, sí señor. Bueno, tienes que decir otra cosa. ¿Por qué tan elegante Quicklack? ¡Ah, weón, mira, conchetumare! ¡Pero déjalo hablar a él, weón! ¡No me explicas, weón! ¿Cómo le hablar a Víctor para ver si yo no sé por qué? Tío, no sé. Quick, no me pidieron que ahora voy a volar. Bueno, Mazer se le quiere robar todo el programa al Quick. Conchetumare, ponga Radio Mazer en el chat. Gracias, Colneo, por la suscripción. Muchas gracias, maestro ídolo matador. Galán. Un saludo a la Uni que está en el chat. Umi, primera VTuber de Radio Funa, Gen 0.1, no se olviden. Umi, Azarashi Umi, nuestra, solo nuestra. Oficialmente nuestra. 100%. Ya vamos a sacar su esquema de nuestra gente tan bueno como jugar a Among Us de lunes a viernes. Sí, todos los días. Podemos ahora por fin dejar hablar al Uncle Quick, por favor, al tío Rapidín, al chileno que habla chistoso olvidó Pokémon. Sí, vos no sos el chileno en los Pokémon. Ya, no sé que no me deje hablar ni una guayensa la concha, madre. Siempre la misma wea, yo acá, una acá puede intentar hacer ideas nuevas, puede intentar compartir su ánimo y luego que hace es que te agarran pa'l huevo. Como una wea que dijiste hace 20 años atrás. Como una wea que dijiste en Twitter como hace 20 años atrás, Julián, para que los weones saquen de contexto y te cagan la carrera política. No se pasa ni una wea está cagada país ni está cagada universo, weón. Pensa la mierda. No, no se puede. Pero es que a ti te va mal, a mi país no nos permite financiar el viaje al exterior. No podemos. Acá en Argentina no se puede comprar en cuotas ningún viaje al exterior. Ninguno, país inviable. Gracias al Garuda 55 que me dio la increíble suscripción a Radio Funa. ¡Qué canal de mierda, boludo! De seguro te encanta Radio Funa. Pero mira, qué lindo, finalmente puedo hacer canon la OTP de el Horny con el Mazer. Sí que sí. Ay, qué. Uy, qué rico mi OTP. Ay, boludo, qué ganas de tener, culiarme al ánimo. Digo, tener ese mojo mío, chabón. Soy yo. ¿Por qué no lo puedo tener, chabón? ¿Por qué lo tiene Fluffy encima? Tiene Fluffy de TV Mozo de todos, el hijo de puta. Es indestructible. Sí. Si a alguien le quiere regalar una suba a un panelista, que tal Mazer, que él quiere poner su emote y el de la Zen. El de la Zen, boludo. Estoy así de que compro una suscripción a la Zen, así ponemos en los dos Okey Rat. ¿Podemos llegar al doble Okey esta noche, por favor? Sí. Un doble Okey para el Mazer. Un doble Okey, por favor. Gente, ¿podemos llegar a los $5 en donaciones para que el Horn y yo salgamos de Argentina? Para que a veces salgan de cita. Quizás menos, ¿eh? No hace falta tanto. Sí, no hace falta demasiado. Para, ¿dónde está este pico? Hijo de puta, así que te gustó esta canción. Bueno, falto yo, pero estoy como la mierda, nadie le importa. Esta noche tenemos cosas tan buenas como... Puta, la pauta son puras weas de VTuber. Volvimos al inicio. ¡Qué paja, weón! Si tan solo hubiera este programa culiado. ¿Sabes qué me parece este programa culiado siendo parte de este programa culiado?
el hecho de que cuando empezamos era como, ya no importa, mira, hasta que tengamos temas de VTuber podemos rellenar con cualquier wea. Ahora me quiero bajar, concha tu madre. Ahora tenemos demasiados temas de VTuber, quiero volver a rellenar, maldita sea, por favor. ¿Podemos no hablar de VTuber una noche, weón? ¿Podemos volver al origen de esta wea? Gracias, Remo. Me acabo de decir que no. Gracias, Meiser. Dale, Meiser, es tu oportunidad de tomarte el chat. Hola. El doble ok rat, ahí viene. No, no, puedo, no tiene la fe en el mismo. No tengo, no tengo la cena, así que se la voy a meter. ¿Qué pasa, Umi? Nunca viste este episodio de cachureo. Fue buenísimo, yo lo vi cuando tenía como 3 años. Sí, increíble. Gracias, Sinner 2x10. Abocado palta, se dice palta, bien. Se dice palta, amigo. Muchas abocado. Gracias por los bits. Como tiene que ser. Lo dicen así los gringos. ¿Qué? Sí, viste que vas a un lugar tipo un café y no pedís, dame un pan con palta, pero regular, le decís, dame un abocado toast. Abocado toast. Encima también en los lugares como que pescaron la cáscara de la palta y le echaron café a eso, a la palta. ¿Qué? Hago eso en zona sur y me volé por toda mi vida. En cualquier lado, boludo, haces eso y te volé por toda tu vida. Gracias acá a la gente que está tirando pinchitos y cositas. Soy sim de la UMI, por ende soy sim de nosotros, porque la UMI es nuestra. Hay una cadena de mando. El golpe de estado en Chile ocurrió en el 71 de 1973, radiado por la Fuerza Armada. Así es, amigo. ¿Ah, sí? Creo que ustedes estén estudiando historia y geografía en el chat. Te dice aguacate, dice, baneame ese. Kipi, baneame ese. A ese que dice aguacate, meter un tiro en la rodilla, por favor. No me cae bien ese. Y te paso en la cabeza. ¡Sí! ¿No les parece que estamos en algo, pero no sabemos qué es? Sí, yo no quiero hablar de VTuber, sino solo quiero un espacio seguro para hablar de lo que sea y no... Creo que estamos en uno de mis partes favoritas y de toda la gente acá... está fuerte el copete, güey. De toda la gente que está acá presente, creo que... Oh, conchetumare, acabo de jugar a Juanito ahí al fondo, güey, y a la epidemia. Había olvidado de mi mente esa imagen, güey. Gracias por... Pues este tipo de weá, amo esta sección porque no hay pauta, no hay ninguna weá. La gente trae sus juguetes culiados y cuatro conitos embaraza la epidemia. Estamos en la parte favorita, la mejor sección de este programa, la previa. ¿Podría, por favor, pasar la previa? Me encanta esta sección porque es como decir sexo. ¡Que pase la previa, por favor! ¡Que pase la previa! ¡La previa! ¡La previa, la previa, la previa! Me gusta la... hacer el paréntesis de que estamos estrenando mod nuevo, que es la Kipi. Su primera acción como mod fue banear la palabra aguacate. Yo estoy muy orgulloso de la elección del mod. La verdad, ahora entiendo por qué las VTubers en vivo hablan como que les caen bien los mods, ¿eh? Ahora lo entiendo, en vivo, ¿no? Si ustedes pensaban que no había nada más bajo que ser mod de VTuber, imagina ser mod de Radio Funa. Mod de Radio Funa, sí, wow, vale, eso sí que es caer bajo. Oh, el muy, escalón muy más triste. Bajo y después está el sótano. Ahí está, ser mod de Radio Funa. Dele la gracia a la Kipi por su servicio comunitario. Y abajo del sótano está, Osorno, ¿qué es eso? ¿Osorno? No sé, ¿de qué sale chileno? Corny. Debe ser gracioso, sí. Si no es Santiago y es chileno, debe ser gracioso. ¿Qué? Yo aprendí eso. Ser mod de Radio Funes, jugador de LOL. ¿Sí? Ahí está, señores. Esa es la Kipi. Che, mate su favor, Fluffy. Tírale mod al Chacal también, que, se lo, que también quiero que ese chabón esté haciendo cosas. Bueno, pero solo si nos hace más gifs. Sí. Sí, solo por eso. Igual solo el único que puede hacerlo es Fluffy, pero yo no lo intenté. ¿Cómo se hace eso? Van a hablar de Laplus. Mira, no te voy a mentir. ¿Qué coño es un Laplus? Ah, es la de Holosexta, ¿no? Sí, la Loli. Que está re buena. Sí, pero sí. Gente, para hablar de VTubers buenas hay que sucumbirnos a lo más profundo del abismo y hablar de VTubers de mierda. Después de la previa, vamos a hacer un pequeño review de las VTubers de Sony y un review completo de las Holotrolas estas. Holosex, estas. Vamos a ver qué buena, BT. ¿Qué tal, Rey? ¿Todo piola? Me encanta el su nombre porque su nombre ya implica que es VTuber, boludo. Sí, BT, viste, el BT, el BT. Boludo, ¿viste que al BT lo notició el Alex el Capo? Ah, boludo. ¿En serio? Eso de gastar. Sí. No, ¿cuánto se gastó? ¿5 subs o 10? Gastó subs, $25 para que para un que... gordo barbudo de España le diga su nombre. A ver, hay gente que ha pagado más y ha recibido menos. Yo sí. Creo que vale la pena. A ver cuándo nos das 5 subs a nosotros. Falta que nosotros lo hacemos gratis. ¡Ay, no! ¿Qué puso esto? ¡No! ¿Qué es esto, boludo? ¡Sácame esto! ¡Te puso por esto! ¡Ah! ¿Por qué lo dejamos al flop y manejar la música? A ver, el bot lo puso random. Yo no hice nada, boludo.
Intenté darle moda al chacal, no se puede. Twitch es una putísima mierda como de interfaz, weón. No puede ser. ¡Conche tu madre! ¡Conche tu madre, lo hizo! ¡Muchas gracias, Pepe, hombre! ¡No, maravilloso, gorro! Ahora le tengo que hacer una idea. ¡Súper, hermano, no puede ser! Mira lo feliz que está Fideo. Míralo. Mira cómo salta Fideo. Increíble. Lo veo. Jorge, vos que viste el clip, vas a saber. ¿Viste cuando Alex dijo grande BT VTuber y se quedó con una cara de uff? Sí, sí, después pone una cara de ¡Mmm, de mierda! Boludo. Porque el tío le dice algo así como: y también donó 5 subs BT VTuber. Y pone esa cara de... Esa cara, uff. No, ¿qué onda? Esa decepción, boludo, ¿qué onda? Sí, sí, así estamos ahora con él. Vete. No, no sabía que te la van a imaginar canales de mierda. Gracias por simpiarnos, BT, por favor, simpiarnos más. Te queremos. Si cualquier otra persona que quiera simpiarnos como lo hizo el BT... Sí, Fluffy, no me vas a hablar de rango. No, por favor. Esquivo, esquivo, todos esquivando las subs. Así me gusta, chicos. Sí, sí, que no le llegue, que no le llegue. Lo que esquivaron como un campeón las subs. No, miento, al que le llegue la sube es hetero. Ojo, Nadie quiere ser machito, la verdad. Sí, veo que es un hetero. No, este año no, hermano, esto ocurre. Pero él es un... ¡Conche tu madre! ¡No puede ser! ¡Gracias, Inesop! El hombre basado absoluto, weón. El elegido para vestir al Dios con Anticristo. ¿Cómo te dicen, hermano? Con la pija, ver, dice Inesop, pero yo estoy bastante hard ahora, Claro, que si no me llegó, vamos, estamos felices, no le llegué la sub. Miren, Inesop, te ganaste un coqueteo exclusivo del Mixer, dale, Mixer. ¿Qué? Un coqueteo, no toqueteo, coqueteo. ¿Le puedo mandar un besito? Así como una habitual. A ver, ¿cómo se coquetealo, seducilo. ¡Pero soy un virgo de mierda, boludo! ¿Qué crees? ¡Seducilo como un virgo! ¡Que se te caiga la fábrica de matarazo acá en el piso! ¡Dale! ¿Qué le podría decir a alguien para seducirlo? Oiga, guapo, ¿no quiere ver Inazuma conmigo? ¡Mira! Decirlo, ahí está. ¡Listo, ahora sí! Esa cosita puede ser solamente tuya si donas a Radio Funa a suscribir. ¡Conche tu madre! ¡Mazer, la juntan en callecera! Oye, tú también, sé que todos quieren un poco de coqueteo. Todos quieren, Muchas gracias, Oliwitz 1, 2, 3 por regalar. No 5, 6, 7, 8. 10 suscripciones. 10. Hermano, ¿qué guay te pasa, weón? Sí, boludo. 15 en total encima. 15 bueno, en total. Bueno, nuestra narrativa de que no fue simple por ser un cayó. No acabáis de cagar la pauta el día de hoy, gracias. Nos cagaron la pauta, gracias, cabrón Julio. Nos quieren apoyar y nos cagaron la pauta. Todos se unieron para cagarnos la pauta el día de hoy. Gracias. Sí. Justo yo estaba pensando lo mismo, boludo. Justo que estamos hablando de lo que se viene, nos tiran esto. A ver, si no llegan a 70, igual todavía no nos cagan la pauta. Pero igual podemos decirlo descaradamente, pero. Tienen que llegar a 70, nos cagan la pauta, oh, cabrón. ¡Ay, chicos! ¡70 subs acá y nos cagan la puta! ¡Ay, 70 subs! ¡Cerramos el programa acá ahora! Sí, cerramos esta guapa siempre, güey. Sí. Nunca más regresamos. Tenemos una narrativa. No la rompan, por favor. Dejen de donar subs. Porque si teníamos... no, nos vamos a ver como un imbécil en el siguiente bloque. Como siempre. Pero más siempre. Imbéciles todavía. Esquivar qué cosa, qué guay. Esquivar la sub, rey. La suscripción. Cuando alguien te regala la sub es random. Y si no te tocó es que la esquivaste. Bien hecho. Vos la esquivaste. Bueno, ahora Mazer, por favor, engatusa a los Lewis. Sí. Sedúcelo como nunca antes en tu vida. Es esa VTuber que ha estado echando ojitos todo el año. Está bien, fra. Che, ¿no querés sacar a pasear a Fideo conmigo? Va para acá. God, I wish that were me. Tengo 60, recuerden que vale la corte y me llegan de orgullo. ¡Qué hijo de...! Sí, todos hacen lo mismo. Bueno, les recuerdo a cualquiera que regale subs. De esa forma tan descarada como la acaban de hacer los pibes, pueden elegir a su panelista favorito. Todos van a elegir al Mazer, pero bueno, si quieren elegir a otro, por ejemplo, al Fluffy. El Fluffy tiene una técnica de seducción. Me gustaría les hacer un free trial. Oportunidad contra el Mazer, pero no es verdad. Le hacemos un free trial del Fluffy. Fluffy, hace un free trial, un demo. A con marca de agua, hazlo. ¿Un demo? Con marca de agua, sí. Hola, muñeco, ¿cómo estás en esta noche, man?
Weón, me encantaría agarrarte esos quequitos, weón, y ponerle en mi sazón, weón. ¿Acaso eres un colegio gringo? Porque me gustaría disparar niños dentro tuyo. Eso no lo hago nunca más, weón, así que por favor no donen. Al menos que donen, chicos, ¿eh? No, pero ¿quién podría flipear eso? ¡Oh, mira, me culeo, bueno, cochito! No, es increíble, ¿eh? Ese solamente es para ser tan VTuber. A ustedes lo tuvieron gratis porque se han portado bien nomás, weón. No lo clipé de nada, es gratis. Fue gratis, ¿eh? Ese salió de regalo ahí, por casi dos años de radio. Está la watermark ahí, no se le ocurra robárselo. Adiós, destroyer. Lo peor es que me imagino al propio tipo con el chiste en la mano. Dice, sí, ¿a dónde van a pedir esto? Y lo, se lo voy a decir, ¿eh? Sí. 26 del chúpalo entonces. Sé que me van a pedir esto. Aquí lo anoté, ahí está, listo. Añejado en roble el chiste culiao. Bueno, quién pudiera decirme eso, la verdad. A mí igual hay esos que son como muy turbios. A mí me gustan, me cago de risa, tipo, no está para decirlo. Pero ese de, con ese culo venite a cagar a mi casa, de ese estilo. Me encantan esos piropos flight, weón. Me dan risa. Lo voy a usar alguna vez, gracias. Entre más impresentable es, más risa me da, lamentablemente. Sí. Es así, tipo, menos te ayuda. Entre más te aleja de ponerla, más gracioso es. Eso, es inversamente proporcional. Podemos llegar al equilibrio perfecto entre Radio Funa y Maestro La Constru, weón, trabajando. Tomando Coca-Cola a las 10 de la mañana. Sí, en una mochila, ¿verdad? Un jote en un. En una botella de vidrio, weón. A ver, yo me conformo con estar re trabado y estás re gordo. Listo. Sí, viste, son literalmente los gordos musculosos. Están re trabados, pero tienen una zapán, los hijos de puta. No sé cómo hacer. Muchas gracias, claro. Concluimos el Tender Hype, weón. Muchas gracias, los quiero mucho, weón. El Tender Hype fue un éxito. ¡Sí! Wow, como que la gente se reprende los viernes, boludo, lo hacemos un sábado todos. ¡Qué paja, weón! ¡Qué paja Radio Funa! ¡El viernes, weón! ¡Qué paja Radio Funa! ¡Qué fervor Radio Funa! ¡Qué euforia, boludo! Ya se acabó, weón, hagamos todos los viernes, ¿no? Para la chucha. A ver, yo terminé de cursar los viernes, así que yo ahora no puedo. El lunes un viernes hicimos más que como en 10 sábados, weón. Bueno, muchas gracias, cabrón. Se mueve Radio Funa, ¿eh? A veces me siento. A veces. Me voy al baño, boludo, como la cuarta vez que voy al baño en las últimas 20 minutos. No sé qué me pasa hoy. A veces hasta el más payaso. Creo que tengo esta imagen, weón. Lo tengo por acá, weón. Y puedo rellenar porque nos quedan 5 minutos de previa. Mi niña basada, mi dulce basada, me siento en las nubes cuando tú me basas. Qué romántico. Qué bueno, te quedaron, ¿ah? ¿Quién es tan romántico hoy día? No, no lo encontré, bueno, se lo paso después, no sé, por el Discord. Ah, se fue perdí el tren otra vez, gente. Oye, ¿y el Infiria, weón? ¿Verdad bueno? Que la está poniendo, weón. ¿La están poniendo? ¿Se la están poniendo? No, con ese está culo, weón, se la están poniendo. Mira, si no está en el programa, es porque la está poniendo. Grande el Infiria, no, su culo eso también. Es muy falso, boludo. Yo no he estado como 3 veces en este programa de mierda y no la he puesto ninguna vez. Gracias, PT, hermano. Vaya a descansar. Usted se lo merece, buen ídolo matador. Te amo. Genio. Vino. Viene, dejó la plata. Se fue. No da ninguna explicación. Se va. Se va. Sí. No le cae una. Se va. Trabaja ahí rompiéndose el orto 8 horas escuchando Radio Funa mientras labura. Un genio. Lo quiero, Dime, Hugo, como si fueras mi prima. A ver. Tu prima no te diría, Hugo. Pía por. ¿Qué? Sorprendido del meme que llega 3 meses, ¿viste? Como wow, no lo había visto. No, boludo, porque lo vi, usa el Lightbot, eso así que no me lo esperé. Pero si el Lightbot está on fire, weón. ¿Qué pasa el gordo? ¡Es él! ¡Y no la está poniendo! Si no se sacó el traje, boludo, en los 500 capítulos. Si no se lo puede sacar, pues bueno, está muy apretado. Infiria. Recuerdo Infiria, ¿por qué tan Infiria? Elegante? Ah, bueno, está bien. Pues está bien, muteate. Digo, ignórame. No te deja quiero. De ignorar que te ignoro. Creo que el Infiria anda mal de internet. Sí, me parece. Ay, glorioso así. Internet de Arica. Bueno, se supone que Radio Funa terminará cuando todos la pongan, ¿no? Así es. Radio Funa termina cuando todos la pongan. Así que Radio Funa nunca va a terminar. Sí, Radio Funa es eterno, como la previa. Exacto, pero digo. Ponerla al mismo tiempo, tipo que. Un viernes estemos de acuerdo los
25.000 que estamos acá y la pongamos al mismo tiempo, a las 10 y media, todos metemos el pico al mismo tiempo. Cronometrado, weón, timeado, cronometrado. Chicos, ¿estamos listos? Sí. Ay. Estamos por call de Discord, literalmente. Bueno, pero a la cuenta de 3, ¿eh? Que nadie se apresure, la concha de su madre. 1, 2, 3. Ay, chicos, no escuché el 3. Bueno, de nuevo. Esa es como la secuencia de autodestrucción del programa, ahí, automático. Sí, es como todos apretamos el botón de autodestrucción al mismo tiempo para que explote. Encima yo tipo, cuando esté con una mina en esa situación, yo, viste, cuando la cambias de posición, le haría sonidos de Transformer. Entonces cada vez que la muevo hace... No puedo evitar pensar en eso, boludo. Seguro. ¿Por qué no la pongo, no? A ver, yo, ¿es eso? O yo diría ¡cambio! Primero que derecha, que le va a ir bien, lo primero que va a hacer, calma esta guapa para Discord, weón. Cabrón, la puse. ¡Ay no! ¡La puse en mono fumando! ¡Ah! Y todos los monos ahí como, ok, ¿verdad? Como, ok, ratón. Bueno, cabro, pasamos la media hora. Oficialmente sobrevivimos a la pre-eterna. Sí, otra semana, ¿cuándo otra pre-eterna volverá? Nunca lo sabré. Hay VTubers en esa thumbnail. Sí, a los que no han visto la imagen sí, sí, bien, hay VTubers acá. Nunca vi la imagen al fondo. ¡Ah, aquí está! La... El Doom Slayer es un chimp. Y ahí están las VTubers. Ahí estoy yo, ahí está la Inferia. Ahí está el chino de los Pokémon. Ahí está el Horny. Ahí está el Animo. Ahí está, no miren ese, ahí está el Mason. Ahí está, ahí está, no miren ese tampoco. Ahí está la Arria, mira la Arria. Ahí está, no, tampoco la miren. Bueno, chao, sacame eso. Grande la previa. Increíble la previa. Siempre estaba maldito, nunca lo supimos, weón. Fue cursadísimo, ¿verdad? ¿Cuándo volverán a leer fanfics culiados cuando den, no sé, 10.000 bits? Sí, una cosa. Es que los fanfics no leí, a ver. Las cosas son dos cosas. Los fanfics los leíamos cuando nos donaban como un premio. Una cosa y otra cosa. Y cierra el norte. Las cosas son dos cosas. Pero la cosa importante es que no tenemos fanfics de leer. Así que cualquier persona que quiera mandar un fanfic es bienvenido a etiquetarnos a Enmemardos o mandarme la misma en privado. Y nosotros las cosas son dos cosas. Así como ustedes también son bienvenidos a escribir sus propios fanfics. Que yo creo que esa sí es la magia del Wattpad culiao. ¿Quieren escribir como, no sé, Fideo por Myers, Roleo, Lemo? Ay, nadie tiene su oportunidad, usted, ¿ah? ¿Eh? Puede vociferarse. Pero eso es una mierda, ¿dónde está mi pía por Fluffy, la concha de la lora? Estoy esperando hace 5 meses. Bueno, eso no es fanfic, es canon, así que igual puede escribirlo. Man. A ver, las cosas que he visto de Norte Ginata, boludo. Obviamente todos van a hacer el coso de Umi en el metro con Rayo Funa. Por supuesto, ¿cómo voy a recorrer toda la vida? No, todo eso es de té con el Horny. Esas cosas le gustan. No me vais a sacar el GIF. Culeándose al mismo tiempo. No me vas a sacar la imagen de Twitter, ¿eh? La cruz del GIF, niño. Me pone en la suma. A ver, acá. Meister con todas las pibas del Rainbow. O sea, una. Qué rico. Y Finia por Fluffy. El que hace malo. Sí, sí, Radio Funa. Y tú, esta es la historia de. Inserte tu panelista favorito. Y tú, la chica que está leyendo esto. A ver, algún día tenemos que hacer un otome. En donde la gracia es que te quedas con uno de los panelistas. Ay, que la ruta escondida sea Fideo, por favor. La ruta escondida. Es el Infinio, boludo. Es el Badr. Rico ese culito, menos. The Hedgehog Move a Sonic, mira, ya me están mandando. Mira, Sonic High School Star. Ah, che, esto no es Instituto Sonic. ¿Es el Instituto Sonic esto? Sí, es Instituto Sonic. Pero amigo mío, mira, pero no tenemos fanfic. Ah, pero ese ya lo leí, hermano. O sea, estáis desactualizados, culiado. Tienes no que venderte uno bueno. El hecho de que. Venderte uno bueno. Porque me estás sacando una hueá. ¿Qué me vas a sacar del copypaste de Vaporeon, weón? Tema culiado viejo para mí. Tiene menos de un año. Ya me están mandando de verdad por inbox. Me acabas de mandar otra. Bueno, tenemos mucho fanfic. ¿Qué tal si ustedes dan, no sé, 500 bits y leemos un poco? Pará, no sé si son buenos, pero manden y los vamos filtrando. Encima me lo manda un chavo con una foto de Bass Exe, creo que es Bass Exe, parece Bass Exe. Como joven, como Bass Exe. Luigi, le puedo mandar a mi prima. ¿Qué pasado? Pero, ¿y es un y es satánico? Ay, un grande el satánico Bass, lo extraño. Y es la verdad bueno, el satánico Bass, ¿verdad? Pero aconteció algo esta semana, Fluffy, que tiene que ver con... VTubers. Oh, ¡ay, qué cabra! ¿Por qué todas las cosas de esta semana, casi todas, tienen que ver con VTubers, weón?
Bueno, tiene una activa, se ve la programa tiene que aburrida. Vamos a iniciar con la otra cosa. El primer tema de la semana. Que es nuestro tema favorito. Ah, no, pará. Pará. ¿No querés video tema? ¿Video tema? Sí. ¿Video tema? Y nos reímos. ¿Video tema? Y lo sacamos encima. Porque está bueno mostrarlo. Sí, estaría buenísimo mostrarlo. Déjame ver si lo puedo poner en la pantallita. Pero la pantallota. No podemos. Sí, tal como recordaba la escena. Está como la mierda, Fideo. Por favor, cálmate un poquito. Para que estamos en el juicio todavía. Saca la evidencia ahí de la puta. La Buki le está dando muy duro a la humia. No quiero cortar eso. Los fanfics a mi inbox, chicos. Ya sea Twitter, Discord, eligen el que más les guste. No sé qué va a decir. Yo ni veo VTubers. Mira, estás en el lugar correcto. Acá odiamos a las VTubers. No tengo como todas. Esto acá. Sobre todo una que se llama Sarashi Umi. Horrible esa. Y otra Keep Stream. Vamos a ver, Juan, ¿no? Esa. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el video. Nosotros no lo vamos a escuchar porque configurarlo tomaría mucho tiempo. Bueno, no importa. Está subtitulado, así que. Vamos a usar la musiquita. Le vamos a pasar un poco de contexto. Una VTuber de Wector tiene algo muy importante que decirnos. ¡Muy importante! Y es necesario que ustedes lo sepan. Sí. ¿Qué corra video? ¡Espérate, pero! Esto sí. ¡No, ese video no, profe! Ese video es para después del programa. Ahí viene, chicos, ¿eh? En cualquier momento. Con esto, yo, Hanatsukito, soy un pedófilo. Me encanta la loli. Así que Hana decidió convertirse en una loli. Quiero ser una loli y llamarme bien con esto. Voy a hacerlo con esto. De nuevo, por favor. Yo, quiero Hanatsukito, que sea soy un voy a hacerlo con esto. Hija de mil puta. Hija de mil puta. Pasado, acá soy una agencia más pasada que Vactor. Mira, no puedo decir un chiste que estuve repitiendo como 5 veces, pero ya saben. Dale, dilo, por favor, dilo. Debería. Dilo, por favor. Pero me doy la mierda. Bueno, pará, pero poné esa escena una vez más. Mira, a la gente no le quedó claro qué weá dijo, está preguntando ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿No sabes leer, weón? Bueno, volver a poner. Bueno, tiene subtítulos, no es tan difícil. Aquí va de nuevo, una vez más, vea los subtítulos. Voy a ser enojo en esto. Yo, Hanatsukito, soy un pedófilo. ¡Por fin! ¡Una VTuber con la que me puedo identificar! ¡Hurra! ¡Bravo! ¡Vamos a la VTuber! ¡Vamos, Vactor! ¡Vactor! ¡Te llevo el corazón, papá! Y por esto, Vactor es la agencia superior de VTuber. Esto es como el mod de Friday Night Funkin' que literalmente puso una de título una canción, el infimario. Y eso fue un tremendo chambo. Me gusta mucho que Mazer sabe esos chistes de Friday Night Funkin' que nadie entiende, solo él. Pero gracias, es infimario, ¿no? ¿Y de Friday Night Funkin'? Es que te metiste ese pozo, weón. Es como meterte al capó. ¿Podemos realmente decir que lo que pasó es que la guacha hizo una traducción con Google Translate y Google Translate le tradujo Loli a pedófilo? Pero más gracioso es pensar que realmente alguien lo vio y dijo, sí, que diga esto, y la piba está que diga esto, apruebo, está buenísimo. Tipo, pero VTubers de Vactor, chicos, esas son VTubers de calidad, las que queremos. Y es el verdadero riesgo de Vactor, de que si están aprendiendo español, sí ocupan traductores, pero si pasa algo como eso, no tienen ni idea de si está bien o no. Ese es el punto, y de hecho es el mayor problema de... Yo creo que el mayor problema que enfrentan, por ejemplo, las agencias cuando quieren llegar en especial a lo que es el lenguaje español, de que el lenguaje español tiene demasiadas traducciones, tiene demasiados tiempos verbales, y ocupar un traductor automático no es buena idea, no va a traducir tu idea. Lo que va a producir es eso, weón. Va a quedar así, pero a ver, funcionó, nos estamos riendo. Oye, porque llamó la atención, weón, por la razón equivocada, pero no hizo. Pero no es que el español sea como complicado por la conjugación. Lo que pasa es que lolicón no es una palabra al castellano. My point. Y después se van a decir, no, es que yo soy lolicón. Yo no soy pedófilo, gente. Porque la traducen así. Yo me acuerdo que anunciaron de que iban a traducir oficialmente lolicón como pedófilo. Y mucha gente fue como, bravo, concha tu madre, qué alegría, qué felicidad. Y otro grupo fue como, no, pero no son lo mismo, no son lo mismo. Y... no sé, según algunos es una decisión política, según otros no, es una decisión acorde. No sé, mira, qué, igual no sé qué piensan ustedes del chat. Acá me voy a firmar con el discurso de que el lenguaje crea realidad, hermano.
Y es porque, puta, bueno, lamentablemente esta afirmación es cierta, porque, por ejemplo, si logran traducir la palabra lolicón a como lo tradujo Google, derechamente van a ser sinónimos, y me importa una hueá de que en esencia no sean lo mismo. Si la palabra es la misma, entonces cagaste, el mismo espacio que ocupa en tu cerebro, así que no hay mucho que discutir al respecto si es que se traduce como tal. O sea, no hay mucho que discutir porque va a ser el cambio, pero está bien que se haga ese cambio unilateralmente. Y pasa muy seguido, por ejemplo, la RAE dice pura weá a veces, pero ellos tienen la autoridad para hacer cambio. Pura falacia. Y ellos pueden decir, sí, UGU ahora es una palabra autorizada por la RAE, sí. Lo que pasa es que el lenguaje es una constante contradicción y dicotomía. ¿Por qué lo digo? Porque el trabajo de la RAE no es ser, intentar ser un ancla de una weá que constantemente va cambiando. Ahí va el concepto de mutabilidad e inmutabilidad del signo. Y antes de ir en la bola mágica, Julián, que a él le interesa... No, no, en la bola mágica, porque creo que estoy aprendiendo, pero creo nomás, porque tu hueá es muy críptica. Cuidado que te duele el cerebro, weón. El signo es una manera, es como tú interpretas tu realidad, o sea, como tú percibes una realidad. Un signo puede ser, por ejemplo, tus llaves. Ay, yo soy tan Leo. No si es el signo, papá, weón. Para referirte a tus llaves, tú ves la imagen de tus llaves, sabes que esa weá se llama llaves, y en tu mente ocupa el espacio de esa weá es llaves, su función es abrir puertas, en auto, lo que sea. Por ende, sí, en este caso, por ende, el concepto de mutabilidad e inmutabilidad es que puede que el día de mañana se invente alguna weá o se agregue una función nueva a la palabra llaves y eso lo lleve a modificar la palabra o lo lleve a agregarle más cosas. Pero... esas modificaciones se dan en la práctica y luego se transcriben en la RAE para que la RAE diga ya, esa weá significa eso. Pero no es al revés, la RAE no dicta cómo se dice una weá. La RAE lo que hace es tomar los significados que ocupa la gente para poder tener una guía de cómo se comunica. Un ejemplo claro son los neologismos. Por ejemplo, la palabra googlear creo que fue insertada cuando llegó el internet, porque weón, googlear es usar Google. Pero esa weá no es un verbo real, o sea, la RAE no dijo ya, existe Google, vamos a llamarlo googlear. No, la gente empezó a utilizar la palabra googlear y la RAE dijo, weón, la gente lo usa, cagamos, vamos a tener que usarlo. Pa. Sí. Esa es la función de la RAE, no es al revés. Y que no es muy práctica porque también hay muchos neologismos inoficiales, ¿cierto? Informales que de a poco van tomando el colectivo. Yo por eso tiré un tuit de que me reí mucho de que en las elecciones de verdad Ñuñoa es un término político ahora. Estoy diciendo, weón, Boric tiene que desñuñoizar su campaña con un verbo que todos están adoptando y usando en un contexto político de elecciones. Y por eso es peligroso, por ejemplo, lo que te iba diciendo del caso que ahora atacamos como chiste, pero es peligroso esa traducción porque justamente la diferencia entre un lolicón y lo que trabajo Google, no me pienso decir al aire porque es peligroso, culiao, ¿cachai? No. Vamos a decirle jugador de Smash. Ya, jugador de Smash, me parece perfecto. La traducción de jugador de Smash es una weá de verdad agresiva, es un problema real. Lolicón es raro, es un culiao raro que tiene cierta atracción hacia el Loli, that's fucking true. Pero no es lo mismo que el jugador de Smash, de verdad que no son lo mismo. No digáis que son raros, te voy a cagar en todo nuestro chat, weón. I know, sí. Pero no importa una wea, sé que somos puros weones raros, de otra forma. Veo comentarios muy buenos, los vamos a abordar después de la reflexión. El deporte mecánica, hay que leer. No. Los que están hablando pura wea se chupan un pico, pero tenemos literalmente profesores de lenguaje acá hablando. Sí, por eso, que es su primera vez en el chat y tira conocimiento, lo queremos, el deporte mecánica. Por eso es peligroso por el mismo concepto de la mutabilidad e inmutabilidad del signo, por el hecho de que si las personas comienzan a meter el mismo saco en su cerebro, bajo el mismo significado, a dos conceptos que de verdad tienen su diferencia, entonces van a ser lo mismo para el colectivo, van a ser lo mismo para la sociedad. Van a ser exactamente la misma wea. Por ende, todas las personas que quizá con la seguridad de saber la diferencia, que podían quizá definirse como tal, cagaron. Van a meterse en el mismo saco de gente que no lo es. Y we're fucked. Es por eso que palabras raras empezaron a aparecer, googlear, zombie, friki, pronto va a aparecer Virgo, boludo. Friki, ¿quién mierda dijo friki alguna vez en la vida, weón? ¿Te imaginas? Es como, pero está. Es como lo mismo que te decían nerd. Nerd tiene más contexto que friki. Creo que friki lo ocuparon los españoles en los 90 y nadie más en la vida, en el universo, ocupó esa palabra. Mazer eran como los chavos que decían tipo nada en 2006. Ay, bueno, tengo algunas opiniones, pero de verdad no quiero que se me pase el chat.
Acá tenemos al Muerte Mecánica. Dice, como profesor de lenguaje. Mira, profesor de lenguaje está viendo esta mierda. Nos enseñaron que la RAE es una mierda, ya que intentan normalizar las palabras, cosa que no debería hacerse, ya que la lengua va cambiando dependiendo del lugar. Eso incluso pasa en el mismo país. Por ejemplo, en Chile, con el pan batido. Ya, pero ¿quién dice pan batido, amigo? Marraqueta. Así dice marraqueta. Aguanta, hasta yo le digo marraqueta, boludo. Después la Sole tira, una palabra entra al diccionario de la RAE si se cumple el uso masivo de una palabra. Es lo mismo que dijo el señor. Es como que aparentemente no tiene que ser una palabra real, solo que con que la usen entra a la RAE. Mira, velo de esta forma. La RAE es una fotografía del lenguaje que se utiliza ahora mismo, pero dar una regla al lenguaje es una tarea, es un... ¿Cómo se dice esa cosa? Como cuando tiráis como a una meta que no podéis cumplir, como si se combo de ciego, no sé qué expresión culiao utilizan, que es como cuando tirarle cagás, donde, a una weá que no tiene un fin, de verdad que no tiene ningún tipo de objetivo. La única razón, reitero, por la cual la RAE te puede servir como una argumentación es por el hecho de que sirve de eso, un ancla temporal. El día de mañana, lo que dice la RAE ahora, el día de mañana no va a servir, porque va cambiando constantemente el lenguaje. Y más aún, desde el internet la weá se fue a la chucha, o sea, cuántas palabras se han mezclado, hermano. Porque todas. Ahora estamos en la era de la información, sobre cada canal de información tiene una necesidad inmediata de neologismo. Y ahora viene la pregunta de, ¿la RAE tiene poder vinculante? Yo de verdad no sé eso, soy ignorante. ¿La RAE tiene algo de poder vinculante en todo esto? No sé a qué se refiere con poder vinculante. ¿Cómo? No sé a qué te referís con poder vinculante. La RAE manda en cómo se debe aplicar el lenguaje. Es que es la única referencia real que puede tener. Porque tengo entendido, a ver, ¿la RAE es necesaria? Y para mí sí, porque es necesario un ente unificador de lenguaje universal. Más allá de que todo el mundo pueda hablar como se le pinta el orto y que cada región, en español encima, hable con sus modismos, sus jergas y boludeces. Es necesario por lo menos un ente que diga, bueno, estoy intentando yo muy fuerte centrar todo lo que ustedes están haciendo en sus cagas de países. Es que hace falta que exista un consenso sobre qué cosa es qué. Correcto. Y cuando vos estás hablando de algo, te estás refiriendo a eso. Porque yo al perro le puedo decir perro, pero después viene Mason y dice, no, eso no se llama perro, eso se llama jaja. ¿Entendés? Sí, y es como, ¿qué es un...? Y cuando me habla el Mason me dice, no, que la otra vez acá pasa el ajajaja. Y es como, ¿qué es el ajajaja? El cosito ese que hace wow. ¡Ah, un es perro! Raro. ¡No! Lo que hace finalmente es determinar el significado de la wea. Intenta determinar como el código para que todos podamos entender qué mierda estamos hablando. Porque hay un ejercicio, me acuerdo que me habían explicado hace tiempo, que era cuando decían ya, define un perro. ¿Qué wea es un perro? ¿Por qué a esa wea la llamáis perro y a otra wea no la llamáis perro? Y ahí un compañero decía, puta, ¿por qué tiene cuatro patas? Pues ya dice, ya, porque el gato también tiene cuatro patas, ¿por qué no llamáis perro al gato entonces, weón? Digamos como chucha, a ver, cuatro patas y una cola. Vamos, estamos bien culiados, decía, estamos re bien, weón, vamos igual entonces. Y ahí te das cuenta de que es necesario tener una guía, es necesario tener un ancla que te ayude justamente a tener referencias para saber a qué, de qué weá estáis hablando. Pero al mismo tiempo, como decía anteriormente, eso no es una norma que va a quedar para siempre. De verdad, el día de mañana el perro lo voy a llamar de otra weá. Como pasa con la misma palabra Michi, weón. Yo he escuchado más gente referirse a los gatos como Michi y en polada llega un tiempo en que la RAE dice ya, Michi sinónimo de gato y cagaste, podía ocupar Michi oficialmente. Lo es. A ver, si todo el mundo, si nos organizamos, uno, cogemos todos, dos, si todos nos organizamos para cambiarle el nombre a algo, eventualmente se le va a cambiar el nombre. Mira, hay un meme que tengo en mi stream justamente por lo mismo, ocupando esta weá, hay una palabra que me gusta utilizar que es zamacueca. ¿Qué mierda es zamacueca? ¿Vos sabés qué es zamacueca? Te odio. ¿Qué pensáis que es zamacueca? Dime el tiro, ¿qué te suena? Si digo zamacueca, ¿qué tiene en mente? De un boliviano. Yo sé lo que digo zamacueca porque el lenguaje, sobre todo el chileno, es contextual. Y yo cuando escuché zamacueca fue hijo de la zamacueca y entendí inmediatamente a dónde iba. Hijo de la zamacueca, sí. Zamacueca es una cueca peruana, weón. Pero siempre yo en mi stream lo ocupo como sinónimo de puta y la gente lo empezó a usar como sinónimo de puta. Porque y yo dije, weón, quiero que esa weá esté en la RAE el día de mañana por gente que diga zamacueca como sinónimo de puta para que esté entre el infinito sinónimo de puta tenga zamacueca abajo. Y zamacueca es una cueca peruana, weón, no es nada más que eso. Pero suena bastante como hijo de la zamacueca, tu vieja salta zamacueca, la verdad que la otra vez me cogí la zamacueca de tu hermana. Va a agarrar ese significado, esto es algo que estaba conversando la weá, en la tarde. Y si tú no utilizáis, si suficiente gente lo usa durante el suficiente tiempo, la RAE va a decir, puta, ya será, es cueca peruana y puta. Y cagaste porque la gente lo usó como tal. Porque es lo que se aplica en la práctica. Por eso que correcto, en la era de la información, donde estamos plagados de nuevos neologismos,
me da redundancia que dije, pero de sobrecargar información, el contexto es más importante que la información en sí, porque eso es lo que te manda el cómo se aplica la información. Ahora yo creo que para concluir esto, porque sí, esto es un material nocturno de VTubers, cabrón, aunque ustedes no lo crean, los profesores de lenguaje, los 257 profesores de lenguaje que tenemos acá están muy decepcionados, pero este es un programa de VTubers. Yo creo que la gran conclusión es que, si bien la RAE tiene poder vinculante, al final es como una herramienta de consenso general sobre ciertas materias, en este caso lingüísticas, pero en la práctica te va a decir algo como, no sé, las preguntas tienen un signo de interrogación inicial y la gente particular no lo va a pescar. Chúpame el pico, ¿por qué? ¿Por qué ciertas áreas de Occidente solamente tienen el signo de interrogación final? Y a mí me da paja hacer las dos. Y nadie acá ocupa los signos de puntuación de la RAE, por ejemplo. Sí. Nadie acá ocupa los significados de la RAE. Entonces, sí, la RAE vale corneta. Che, Jorge, ¿te imaginas que por tema de Coscu y esa poronga termina normalizando nazi? Como algo idea, de renazi. Eso. De hecho, hay un chabón que, tipo un boomer que estaba streameando en Twitch, que tenía como unos 57 años, algo así. Y le pusieron no, renazi. Y como que el chabón se recalentó, empezó a banear, se empezó a putear. Y porque pensaron que le estaban diciendo nazi. Está perfecto. Sí, boludo, como que agarré eso. Mira, pero, o sea, hay una... esto podría pasar. Quizás que en algún futuro que no se quiera, porque encima está lleno de judíos en este lugar, que empiecen a... No les más, chabón, ya está, dejarse ahí. Mira, hay un comentario que dice Cole Raymond, que dice, lo peor es que Nache está visto por la RAE. Hermano, cuando yo era un pequeño bebé así, chiquitito, me enseñaron que la palabra tobaya, con B alta entre medio, involucra una hipercorrección, es decir, una palabra inventada por personas que no saben cómo se escribe o cómo se dice la palabra original, que la palabra es toalla. Claro. Pero se utilizó tantas veces tobaya que ahora está en la RAE. Para mí tobaya es como un conejo muy chiquito. Tobaya es toalla. Se entiende de que hay alguien que está diciendo mal toalla. Es como mucha gente usa frigider. No sé si esa palabra está aceptada por la RAE, pero igual le importa un pico. Yo creo que esa es la conclusión. Me importa un pico si aceptan frigider o no aceptan frigider. Y aparte están hablando los profes de lenguaje, sobre todo muerte mecánica, de que de todas maneras el castellano, el español y el español latinoamericano es una derivación de lenguas del latín y que ahora más encima cada vez, esto ya lo que opino yo, está más globalizado. Así que vale corneta cualquier intento de estandarizar el lenguaje. Lo que sí es rescatable es eso, sacar una fotografía del uso actual. De hecho, por eso simplemente tengo mi muletilla también en los streams de decir de que el guan que sabe hablar no es el que habla siempre en culto formal, sino el guan que se da a entender. Nada más. Sí, es simple. Si tú te puedes entender, si tú sabes quién es el receptor de tu mensaje, tú sabías hablar. Así de simple. Sí, esa es la cosa. Entre nosotros podemos hacer un montón de chistes de mierda y sabemos que acá nadie es turbio, homófobo, machista. Bueno, sí lo somos, pero nos reímos con eso. Quizá un poquito. Quizá un poquito. Quizá tal vez. Un poquito a veces. Un poquito nomás. Un poquito, un par de líneas de coca y le pongo el tío así. Pero tipo, nosotros hemos hecho la barbaridad de mierda que hemos hecho a lo largo de estos casi 2 años. Si lo hemos hecho porque... Es increíble. Lo hacemos pero porque sabemos que el público al que nos estamos refiriendo saben que nosotros venimos a hacer esto y ¡ey! Es un chiste. Lo gracioso es que está mal. Síganme los corrientes. Esto sí, esa es la gracia. Mal. La gracia de esta wea es que está mal. ¡No lo hagan! ¿Está mal? No lo hagan. No, Mazer, te veo muy callado. Es gracioso porque matamos a alguien. Mírenme a los ojos y díganme si estoy mintiendo. ¡No tengan miedo de mirarlo a él! Así pues, les recomiendo que pasen. ¡Y esto! ¡Hazle el supermercado! Espérate. No, que es una institución que quiere estar ahí. Ya vamos a tener el momento político. Lo vamos a tener, pero todavía no. Dale, me dice. Ahí viene, diga, ahí viene. Mírenme a los ojos. Mírenme a los ojos. ¡Míralo! Y díganme. Ahí se va el mayor. Eran todo joda, ¿cierto? Sí, Mazer, era todo joda, era por la plata nomás, no es que pensamos así. No es que sí, nos gustan las mujeres, digo, no es que seamos pasados de verdad. Ya voy a terminar Mario 3, te lo prometo. Vine a pasar el radio y acabó hablando de mi carrera por la chucha. El efecto radio fue una rey de nada. Lamentablemente usted ya se identificó como profesor de lenguaje y cagó, por favor. Es como decir que es fonaudiólogo. Enséñenos a hablar. Por la chucha, enséñeme a hablar, por favor. No sé cómo comunicarme, es difícil. Yo no sé escribir. Vieron los tweets de la cuenta Radio Funa, ¿verdad? Así que si hay alguien que me enseñe a escribir, estaría bueno.
¿Sabéis qué? Lo más bonito que les puedo dar como mensaje, sabiendo que nos estamos chisposteando como mandriles como todos los putos días, es que es bueno saber que en el chat hay gente que tenga muchas disciplinas distintas, porque van a estar de acuerdo en algo quizás, si es que en algún momento conversan entre ustedes, pero se van a dar cuenta que entre más conocimiento distinto adquieren, llamará la atención el hecho de que en algún momento todo conocimiento se topa entre sí. Por ejemplo, o lo pudiste relacionar entre sí. Por ejemplo, si estudiaste programación, que es como más ligado a la lógica o a la matemática, te vas a dar cuenta que el lenguaje es una constante evolución de una de un desarrollo de software en espiral. Que nunca se detiene. ¿Qué tiene que ver el software? La gracia es que el lenguaje es un conjunto en espiral, nunca dejáis de desarrollar la web. Ya, el ñoño culiao que usa el binomio cuadrado perfecto va a comprar pan, weón. Lo está guardando todo el rato. El mismísimo conche tu madre, weón, si el lenguaje nomás. Pero es paloyo, porque... Amigo, que un tongo se me olvidó, que... no importa, la weá no importa. La gente que estudia como weá avanzada de ciencia, por ejemplo, no sé, pues los culiaos que estudian física, dice, weón, yo estudié física, ¿por qué me están pasando, no sé, biología? Y es como, ¿qué? Weón, que estudia biología, dice, ¿por qué usan química? Y es como que te das cuenta de que al final el conocimiento se topa en algún punto. Y la importancia es poder entender esa weá. Ahora yo no sé a qué se refieren, por ejemplo, el Full Moon Howler dice que un loop constante de mejora, pero yo creo que tal vez vamos para la eficiencia, y la eficiencia está siendo como homogenizar los lenguajes. ¿Homo? ¿En serio? Sí, le pongo cajón y... agregar influencias del inglés y... Bueno, prácticamente los lenguajes globales, que son el inglés y después el chino, pero no llegamos a ese punto político todavía. Todavía no podemos hablar de China, no nos dejan. No podemos hablar de China, pero por mientras, cabros, les recuerdo que este trío está funcionando por Chile. La pizza. Aprovechen que todavía no tenemos que hablar en chino. Todavía no. Aún. Comprensión del multiverso muy externo. Me encanta que cuando llega este punto en que te empieza a llegar más gente a tus streams, hay cada chabón que estudia cada cosa. Tipo, va a llegar gente que no sé, que sabe jeroglífico, viste, cosas así. Trabajar en museo, yo estoy seguro que sí. Tipo, tírenme a ver quién tiene la profesión más rara del chat. Acá, tipo, ¿quién cree que tiene la profesión más rara del chat? Oye, esa sería la respuesta. ¿Quién está estudiando o tiene la profesión culia que puede llamar la más extraña? Sí, como, no Carlos... sé, psicólogo especialista en cetáceo, güey. Imagínate el culia psicólogo de yo soy el limpia piscina de la moneda. Carlos, ¿cómo se llama esa gente que estudia los insectos? Vos que sos el autista. Entomólogo. Entomólogo. ¿Tipo, hará un entomólogo acá? Desempleado, me gusta eso. Inspector de túnel, el... psicopedagogo. Psicopedagogo. ¿Qué hace un psicopedagogo, boludo? Me suena. No está estudiando, güey. Es una psicología para tira. Los niños. ¿Qué? ¿Es basado? ¿Es basado? Tiene la psico y pedagogía. Pedagogía, Pedagogía, sí, la pega jodida. Mataburros es ginecólogo, ¿eh? Ojo ahí. Finalmente, mata furros y encima toca vaginas. Un genio, ese señor. Tiene la vía perfecta, man. El chat ideal. Profesora de educación básica. Ah, esa es la suele. Te quiero, reina. Física. Ah, tú eres el lolicón. Yo soy. Analista programador. Profe de matemática, lo lamento, rey. Analista programador, el que programa manos. Sí. Nosotros mismos. Me sorprendería, sí. Autista profesional. O sea, artes. Sí, lo define muy bien. Trabaja McDonald's. Electroencefalografista. ¿En serio? ¿Tenemos un electroencefalografista acá? ¿Puedes ver qué tan retrasado soy solo viéndome el cerebro, boludo? Sí, pedagogo. Enseña. Vendedor de pasta base. Ay, como que se ajusta al alumno. Y que al alumno pueda seguir. Fuente, alguien que tuvo. Oh. Suscriptor de Coscu. ¿Y por qué no sos suscriptor de Radio Funa, la concha de tu madre? Una vez me acuerdo, estaba como lurkeando en Instagram. Dale. Para que no sepan, a veces hago esa weá y creo que el puto ejercicio junto con ver TikToks. Estaba dando vuelta y me salió una de las tantas llamadas modelos de Instagram. Y puta, me dio como entre penita y un poco de risa lo que dijo, pero no sé por qué, no sé si lo dijo con la intención de hacer reír o de verdad fue un llamado de ayuda. Pero decía, por ejemplo, de que le daba como un poco de vergüenza y pena decir en conversaciones como esta, por ejemplo, en la que las personas hablan de lo que estudian o de lo que saben, entre comillas, y ella tiene que decir que justamente lo único que hace en su vida es sacarse fotos desnudas y enviárselas a hombres que pagan.
Pero está empoderada, pues, ¿cuál es el problema, amigo? Es que textualmente, textualmente dijo eso. Y yo me puse a pensar como ya, poder hacer un sarcasmo quizás de que ya ganó en la vida o lo que sea. Pero ¿y si de verdad está sufriendo por ello y se siente mal? Uno nunca lo sabe. Uno siempre tiene una decisión. Eso, gracias, weón, hermano de pichula, por la concha de tu madre, gracias. Eso mismo. Hay un montón de minas que serían estar en su posición y minas que están en esa posición envidian a, no sé, algo que ellas verán ahora mismo como algo más digno. Había un refrán chileno que me tiraron la otra vez que no me acuerdo, que era como. Sí, por el chino le gusta el chiste corto. Aparte de ese, que decían como la suerte de la fea, la bonita, la envidia, una cosa como esa. Y es como, ¿de qué está hablando, concha tu madre? Muy raro ese. Ese lenguaje no crea realidades para mí. No, para nada. Pero, no, prefiero el, barrera. El clásico, el pacto siempre va a estar más verde al otro lado y se aplica a todas las series de tu vida y a todas tus situaciones. Sí. Esa weá. Pregúntale al vecino de Bardock. Esa. Ese refrán culiado del pacto es muy bueno, weón, porque. De verdad te demuestra de que a uno no importa lo que logra en su vida, si siempre comparas con el vecino nunca vas a estar conforme, ¿cierto, Barto? Sí, no se hace. Eso, eso es bueno porque te va a impulsar a siempre hacer cosas para mejorar tu vida, pero también cuando te sentáis en una crisis tenés que pensar eso. De que es que esa es la verdad. Sentirte incómodo en tu situación actual, pero también tenés que ver lo que has logrado y tener cierto orgullo de eso y usarlo como impulso para seguir mejorando. Primer paso, no vean Radio Funa. Segundo paso, no. Sí, salí de acá. Segundo paso, no ver YouTuber tampoco, ¿eh? Sácalo, boludo. Y toma. Con la plata que se imperan los VTubers, donen a Radio Funa. Sí, volvamos al pasado. Volvemos a esos ciclos, dice eso. ¡El ciclo sin fin! Pero no, pero muy, muy brígido. Aparte, tenemos. Sí, tenemos. Sí, por interno nos acaba de llegar. Nos acaba de llegar que también otra VTuber le pasó algo parecido. Tenemos una informante llamada Ose. No sé qué significa esa. No sé, creo que no hay que robarlo, ven. No sé por qué, pero algo me dice que no podemos robarlo. Dice, sí, a ver. Que un follow chau cabra no mismo. Bueno, ahora nos cerramos. Este no tiene subtítulos, chicos, así que. Pero tranquilo, se puede entender esto. Tantas capas y solo hay hentai en el OBS. Es un clic y pum, chau canal. ¡Que corra video! Hola, soy Ara. Una youtuberita de Mama Master. Voy a ser honesta. Yo. Ariel, soy una vergófila. Me encantan las chotas. Quiero ser una puta y... Llévame bien con las chotas. Esa es la VTuber que quiero saber. Inscríbete inmediatamente. ¿Dónde estaba esa VTuber cuando era chico? Wow, me encanta Mamá Actora. Si me encanta Mamá Actora. Si conoces alguna de esa agencia, que venga para acá. Me encanta Mamá Actor. Ojalá poder sintiar una buena VTuber de Mamá Actor. Mi amistad con Mamá Actor terminó. Mamá Actor ahora es la mejor agencia hispana. 100% nuestra. Bueno, ¿qué haríamos? Queríamos hablar de VTubers y terminamos filosofando. Qué lástima que después viene VTubers y política. ¡Conche tu madre! La ¡puta que no quería hablar de hentai esta noche, weón! Ya buscar, capítulo, ¿qué de mierda, es para recomendar con Chetumadre y me decís que va a hablar de esa weá? Yo tanto, la verdad que me gustaría. ¡Ay, Cata, feliz cumple! Mamá, después te lo canto. En privado. En privadito. Me encantaría realmente ser parte de Mamá Actor. Conocer a esa señora, porque la verdad yo la puedo ayudar con esa adicción que tiene. Yo la puedo ayudar, reina, ¿eh? Venga, venga acá nomás. No puede ser que no haya ninguna VTuber MILF posta, boludo. La única que está vieja en la bota. Nada, me quiero correr la paja. Pero la Corone no era grande también, técnicamente. La Corone creo que es mayor. Marín... Lo depende más la Tula. No, Marín no tanto, pero había otra, creo que Watame, quizás. Ya. Era bastante mayor. Watame. Pero sé que la más mayor era Botan. Pero qué buena que está la Botan, así que no puedo decir nada. ¡Ay, ¡oh, qué bueno que está! La Botan es de los rusos, ¿eh? Así que está complejo eso. Sí. Bueno, la Corona se está enojando. Vamos a una pausa comercial y después seguimos con el segundo bloque. Tenemos una hermosa cancioncita que mostrarle para que seguramente hay gente que la perdió y esas cosas. Sí, nos vemos. La vamos a hacer al revés porque se me perdió. No se despeguen. Bueno, pero ahí viene, Bueno. Concha tu madre, que se muera Miguel Bosé. Lo odio, maricón, el culiao. Cosa, maricón, ya está fijo. La puta, concha tu madre.
Bueno, Mazer, di algo. Mazer, di algo rápido. What a fucking nick. Wow, Mazer, te cambió la voz, chabón. Está como más femenina. Eso me encanta porque el Mazer no dejó hablar al cuicante. Sí, sí. Bueno, ya fueron todos a mear. Vamos a pasar lista. Horny. Presente. Mazer. Presente. Quick. Chupapito. Yo soy tu padre. Listo, volvimos al segundo bloque de Radio Funa, el matinal nocturno. El mejor noticiero y más serio. 100% serio que van a ver en todo internet. En el bloque de ahora, íbamos a hablar de VTuber y política, pero nos pusimos muy densos. ¿Por qué no calmamos un poquito las revoluciones? Calmamos un poquito. Entonces hablamos solo de VTuber, Es como Cometa Halley, weón. Como uno cada 1000 episodios hablamos una wea densa durante 5 minutos. Sí, ya pasamos mucho, ya no podemos hablar tan denso este episodio. Así que, pico, el chat tiene razón. Hablemos de VTubers. ¿Qué pasó esta semana con Sony? ¿Verdad que Sony tenía su propio VTuber, weón? ¡Qué mierda! Les voy a comentar sobre una realidad, ¿no? Hay una realidad donde el lenguaje hay una realidad donde Sony saca su equipo de VTubers, 5 chicas lindas y talentosas. La más linda y bonita es una VTuber ratón haciendo un collab con gente. Y ese collab entero tuvo menos gente viéndolo que un capítulo de Radio Funa. Chicos, ¿qué? Esa realidad es nuestra realidad. Hace 3 horas, 140 personas. Pero amigo, hay 258 en este momento. No podemos ser más impiados que una monita china auspiciada por Sony. Sí que lo somos. Algo encima la más popular, ¿te das cuenta? Es la más popular encima. Es la pico. Es la que estaba buena del grupo, la que tenía que cargarse esto. Mira, era la Gura Killer. Mira, la Gura Killer, boludo, la mataron. Y esta es la mejor parte, según mi investigación, que puede estar incompleta y seguramente ustedes me van a corregir en vivo. Lo voy a hacer. Pero esta es a la que le mejor le fue. Sí, 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 esa es la mejor parte. Justo como dijimos nosotros que iba a pasar. ¿Por qué Radio Funa no saca su programa una china? Ya lo hicimos, se llama Azarashi Umbi, después búscala en... Estoy muy seguro, pero muy seguro, que al menos una de nuestras VTubers tiene media más alta que algunas de las de Sony. Pero estoy segurísimo. Ahora mismo nosotros invitamos gente a Radio Funa con más media que las VTubers Sony. Nosotros garantizamos de que ella los vea más gente. Así que, para desgracia nuestra, sí... Y chicos, hay unas VTubers latinas que le ganan a las japonesas. A las japonesas. Pero si son japonesas malas, no sé. Boludo, llegamos al punto en que a las VTubers de Sony les conviene venir a Radio Funa. Qué triste. Bueno, sí. Podemos redactar un correo, ¿ah? Putísimo. Creo que esto es un momento para decir, como joven VTuber que está interesada en captar público, ¿te interesa tener más doble de público que la VTuber persona oficial de Sony? ¡Venga, Radio Funa, mi reina! ¡Venga para acá! Y de paso te ganas 4 pololos, muy lindos. Uno para cada día, los fines de semana todos juntos. Y una mascota llamada Fidel. Creo que no te... ¡Ojo, ¡Ojo, con no incluir a Fidel, macho! Taro solo pregunta, sí, ¿quién fue la que tuvo más espectadores? ¡Ella! ¡Ella misma! ¡Tal como dijimos la semana anterior! Como siempre. 140 personas. En 2 horas, ojo, no es que tipo, yo dije, empezó el stream hace 2 minutos, no, lleva 2 horas. Oye, ¿puedo flexear el nombre de todo Radio Funa? Sí, adelante, sí, el poto. Así que dale. Quiero saber en qué momento Radio Funa ha fallado una predicción. Dijimos que la podíamos poner con esto. No, pero técnicamente, dijimos que íbamos a seguir con este programa hasta que alguien la ponga. Y el contrato dice que nadie, que el panelista Radio Funa no la puede poner. No fue en vivo, esa es la cuestión. Inviten a la Everly, pero esta siempre está en vivo, boludo, no la podemos invitar. Si siempre está en vivo. Los enemigos naturales. Ella ve Anime FLB, nosotros estamos en Monos Chinos. ¿En monoschino.com? ¿Qué es eso? Ay, qué triste. A ver, creo que... lo que hizo Sony con sus VTubers es un buen momento para reflexionar y darnos cuenta de que... Me gusta que estamos todos con los jarritos de agua acá mientras hablamos. Yo tengo el bidón acá al lado también. Yo también tengo el vaso. Water Gang, repórtense. ¡Qué rico está el chido! Bueno, te cambié la idea, sorry, que me dio risa. No pasa nada. Vos podés ser
una empresa o un conjunto de gente con mucho dinero contratar chicas lindas, ponerles un modelo, hacer un poco de quilombo, y eso no va a ser suficiente. Esta guama con like, weón. Para crear, sí. E infinidades. Infinidades de agencias. Para crear un grupo decente de creadoras de contenido y que sea una idea rentable. ¡Sony! ¡Sony! ¡Sony le ganó a Nintendo! ¿Entienden? ¡Tipo Sony! Hizo mal eso. O sea, por más que seas una empresa incluso de renombre, la podés cagar. Sony, para mí, a ver, yo tampoco es que lo hemos seguido muy de cerca, las VTubers de Sony. Solo fuimos, vimos, investigamos un toque, vimos esta a vergüenza, la cantidad de subs que tienen las pibas, que también da vergüenza. Y dijimos, turbina, qué feo. Pero lo que para mí está mal es, desde el vamos, el diseño es una verga. Salvo de esta y quizás otra más, en general el diseño es una verga. La otra que tenía un buen diseño, su modelo no se parecía en nada al diseño. Parecía un Vidroid, boludo. Pero entienden a lo que me refiero. Tipo, me estaban vendiendo gato por liebre, boludo. No seas eso. Esa weá me llevó hasta dar cringe, hermano. Porque era como que el arte apuntaba hacia un lado y cuando ves la realidad... Es como... No. Es como... Nos catfishearon. Literalmente nos catfishó Sony. Eso mismo, weón. Qué bueno. Qué buena mutabilidad de signo estaba utilizando, amigo. ¡Ay, amiga! ¡Tan Scorpio que duele! Cuestión que... Para mí, lo que debió haber hecho Sony, o las cosas que pudo haber hecho, para mí estaría bueno que fuera una VTuber basada en franquicias de juegos de Sony. Basada, déjale ahí. Sí. Que está una VTuber basada. Imagínate, tipo, una VTuber basada en Uncharted que sea literalmente Lara Croft. Pum, Mills tetona, pum, toma. Una griega tetona también, basada en God of War, pum, toma. Y no sé qué otras cosas tiene. Me gusta Sony, que tu concepto es el juego de Sony, tetón, listo. Sí. Imagínate Crash, ahí, listo, así un animal tetón, listo, ahí fue. La furra tetona. Lo que a mí se me ocurrió, ¿se acuerdan que Sony tenía unas mascotas de mierda que eran unos gatos? No. Bueno, te juro que existían. ¿Chis en el bloque anterior? Sony tiene una mascota que son unos gatos de mierda, imagínense. Chica, gato, loli, monokuma, porque es blanco y negro, con cara 2.3. Punto, listo. Ya está. ¿Sabéis qué mascota buena tenía Sony? Los monos de Lavescape y mataron la saga porque no supieron cómo capitalizarla. Y eran juegazos. Juegazos del 1 al 3, no sé. No, pero nada. Después llegaron los rabbits, boludos, y cagaron. Y los rabbits son una mierda, que eran los minions todos. Son los minions. Como la caja de Feliz de McDonald's ahora, ¿viste? Que son los minions, boludo. Imagínate tener una VTuber mona, boludo. Imagínate, tengo una consulta con la screenshot que estamos viendo en la pantalla ahora. Mira, podemos ver que la VTuber con su modelo está bien, la expresión es perfecta, bla, bla, bla. Pero de verdad pasó eso, estaba jugando ese juego, que olvidé cómo se llama. Get Innovative, ese mismo. Está jugando Get Innovative ahora. Sí. En collab. En collab. Yo no le he hecho tanto culpa al juego porque hasta el día de hoy hay gente también de Hololive que sigue jugando y hay gente también que está jugando ese jueguito de ese caballero que salta y va hacia arriba. Esa agua quiero probarla. El Sandmaster ese me gustaría. Sí, sí, es sí. En esencia casi lo mismo. Sí, el tema para mí, a ver. Yo que estuve intentando seguir un poco lo de Sony, me pasó que, como dice el Horny, yo no sentí nada cuando pasó un momento. Uy, se anunciaron la de Sony. Segundo momento, ya debutaron, ya está todo, ya fue, está bueno en los números. Ya vieron qué mal les fue. ¿Qué pasó ahí? Para mí faltó muchísimo. Dijiste lo clave, por hermano. Es que ese punto está jugando que ya va bien, pero es su debut. Claro. O sea, te creo en un stream random, pero en su debut, copiarlo que la. Pero ese no fue su debut. Puta actitud de derecho. ¿Qué pasa? Pero fue su primer collab, más o menos fue eso. Fue Get Innovative. Sí. Es como... acá el chabón este, el Barney, tiró una buena que dice, influirá que son japonesas, considerando que está llenísimo de VTuber japos, y no una que hable más inglés como Crunchyroll, que le está yendo relativamente mejor. Eso podría tener sentido si no fuera porque Hololive estrenó Hololive Sex y la rompió la loli de esta culiada que está re buena. Laura Killer, vamos a decirle. Si no fuera, y también si no estuviera bajo el nombre de Sony, porque hay muchísimas VTubers japonesas justamente que están debutando y son putísimas random, pero justamente el hecho de que sean de Sony hayan tenido muchísimo presupuesto, pero al mismo tiempo la campaña de después de la animación esa que vimos, ¿hubo algo más tan grosso? ¿También tuvo tiempo para juntar hype todo esto de Sony? Yo no escuché esa es otra queja con la imagen que estamos viendo, weón. Son de Sony.
¿Por qué no están haciendo, no sé, la prueba en vivo de una weá exclusiva de Sony, digo yo, weón? ¿Por qué no están jugando juegos de Sony? ¿Por qué no están jugando juegos físicos? Acceder automáticamente a todo el contenido de Sony. ¿Y qué hacen? ¿Getting over it? What the fuck are you bringing? Uy, y eso que no te conté. No le, a ellas no le dieron nada. La chica Cuernitos literalmente tiene un micrófono de mierda, peor que el nuestro. Es genuinamente peor que el nuestro. Y encima, a la azul, a la otra dragona, a la dragona azul, se le murió el juego y decía no, Signal Game o algo así, una poronga así, al principio del stream. Y creo que otras dos veces en su directo. Oh, la wea es atroza. Triste. No miraron la logística y no miraron a la competencia, porque ya me están diciendo cosas como no tuvieron un debut como lo hacen las empresas de competidoras, de darles que las conozcan y por lo menos que hasta las VTubers latinas copiaron eso, que es hacer el PPT con las cositas que le gustan. ¿Y por qué deberíamos verla a ella y no al resto? Algo parecido hicieron, una cosa rara, pero medio como el orto. ¿De qué forma, Quick, juntarías hype cuando tenés todo esto? Porque yo no sé, es lo que digo, pasó tan poco tiempo, apenas con suerte nosotros lo supimos y pensamos que era la gran cosa, pero estoy muy seguro, muy, muy seguro, que la mayoría de gente latina de acá, de la zona de América, de la gente que habla inglés, tampoco se enteraron. Tipo, mira, en verdad pasó tan desapercibido porque hubo tan poco tiempo que no pudieron juntar nada con lo grandes que podrían llegar a ser, que al final fue todo una azúcar. En mi mente tenían muchas ideas por las cuales hubieron ejecutado y no lo hicieron. En mi mente, opinión y experiencia, puedo decirte que esta es una idea que a mí por lo menos me duele, porque un potencial culiado era infinito. O sea, literalmente tenía el presupuesto de Sony, tenía el nombre de Sony, tenía la empresa detrás tuyo, tenía acceso exclusivo quizá para los otros proyectos, pero uno nunca sabe realmente cuál es el background de esta wea. No sabía si que fue un proyecto independiente quizás dentro de la empresa, que unos culiados dijeron, oye, si hacemos VTuber, fue como, ya, pues dale, aquí tenéis 100 pesos. Con 100 pesos, hazlo. Probablemente, esta wea salió como una idea, como un borrador, y realmente no tuvo el apoyo de la empresa como para que tenga este resultado. Porque de verdad encuentro una muy falta de visión, sabiendo el enorme nicho que involucra tener VTubers con tu nombre, con tu marca, pero también lo que significa invertir en ello. Porque como tuvimos que decir, la publicidad no fue gran cosa, fue como una wea rápida, fue una animación de ya, mira, vamos a tener una loli, listo, la raja, van a ver la wea, me van a dar plata, ¿no? Es como la visión del boomer culiao que no entiende qué wea está haciendo y simplemente pasó lo mínimo para poder seguir haciendo lo que siempre hace. Cuando no es esta oportunidad, no es para seguir haciendo lo que siempre haces, sino que es para ocupar tu vaca de efectivo, que es lo que sí sabes hacer, ocupar tu vaca de efectivo para poder intentar que tu interrogante culé de marketing vaya y crezca y sea un nuevo producto en sí mismo. El potencial culeo que tenía esta wea era enorme. Así que el fracaso que estoy viendo acá de parte de Sony no es nada más que, según mi opinión, mi visión, porque soy bastante ignorante bajo el proceso interno de Sony. Como todos. Mi visión, encuentro que esta wea es justamente falta de visión en este nicho. No es nada más. Pero que eso. Hay dos cosas. Primero, si no le dieron presupuesto porque hicieron como un estudio para esto, lo hicieron como la mierda, porque entonces todo el presupuesto se fue en la animación para hacer. ¿Ves a screenshot, hermano? ¿Ves a screenshot? ¿Hubo estudio? ¿Ves a screenshot? No hubo estudio de la competencia. No hubo nada, solamente hubo la animación para causar hype. Nada más, ahí se fue la plata. Ah, by the way, ¿se acuerdan de la chica protagonista? Bueno, no era la chica oveja. No, la chica, la que dijimos, tiene el diseño más plano, que no era la chica oveja, que era una estudiante. Pero la estudiante no se transformó en la oveja. Eso es lo que pasó en el trailer, estoy casi seguro. A ver, se parecen. Pues la refallero, sí, era así. Igual no presté todo. Porque yo lo que entendí de ese tráiler es que técnicamente esa piba entra a un Isekai y en el Isekai están las otras pibas. Pero ella era la chica oveja, no sé. Y si yo entendí que ella era la chica oveja, yo entendí. Pero ella como modelo no existe. No existe. Esa es la cagada. Hay un comentario que dice Maxis, ZX89, Maxis. Dice: mi suegra de Wactor se tuvo que armar su propia PC con su sueldo. Chucha. Sí. Y a ella le está yendo re bien. Chucha. Una genia la Gina Visora. A ver cuando te venís acá y puteamos a medio 7 juntos. Bueno,
de sacar cuál es la el video, pero creo que lo borré así irrelevante fue el video de eso. Cambiame la imagen, Tofi, y poneme las suscripciones que tiene en el canal. Ah, las suscripciones, sí. Mientras te comento. ¿La cambio o te la muevo? ¿Esto está en el mismo, en la misma imagen? No, no está en la misma imagen. La imagen donde están, lo pusimos en el canal de texto. Sí. Fíjate que ahí está. No, que por cierto, también hubo un bajón de presupuesto a la hora de crear los modelos. Creo que Jorge justo lo había dicho. Que tipo, las únicas que tienen un modelo decente son, en orden, de mejor a peor, la Loli, la azul, la oveja, y mirá que ya estamos yendo al nada. Ya estamos terreno detonado, estamos ahí. La rosada. Y por última está la que parecía una personaje de Fire Emblem, no sé. Parecía Castlevania para mí, parecía medio vampira. Puede llegar a ser. Esa, la del medio ahí, la albacera, esa es la última. Y después se fue a la mierda el modelo. Boludo, creo que Johnny lo representó muy bien. Parecían de birro. Es un birro. Todo bien. Pero Sony, por favor. Pero es de Sony. 1800 subs. Creo que el canal de Radio Funa tiene más subs. Sí. ¿Cuántos tenemos nosotros? 3, nosotros tenemos 3.900. A ver, tenemos más que una, dos, tres. Tenemos más suscripciones de todas las. Tenemos que todas. Lo voy a decir, el Quick le gana. O sea, el Quick le rompe el orto. Y ya te doy por el orto. Y yo le voy a dar por el orto. Es un conglomerado enorme de un montón de. Que tiene un montón de plata, influencia, contenido, material, equipo. Puede hacer el agua que se le cante el hoyo y me traen esta weá. Sí. Lo que pasa es que yo entiendo de que las empresas de VTuber sean empresas de tecnología que te dan cierta facilidad y el resto se lo dejan al criterio de los creadores de contenido y pueden subcontratar cosas como artistas, riggers y todo eso y se les salió un poco de las patas. Pero Sony puede darse el lujo de no hacer esa wea y crear un departamento entero dedicado a esto. Sí. Y no lo hicieron. Sony se puede dar el lujo de decir, bueno, mira, toma una cienava parte de lo que ganamos con el último God of War e invertir en VTubers. No, pero aquí me firmo lo que dice Fluffy, tiene toda la boca llena de verdad este hombre, weón. Porque esto demuestra que no lo hicieron, simplemente fue como ya te pasamos el nombre, que le pague bien. Y eso listo. Fue. Nada más. Recién ahora estoy viendo que la chica ratona jugó Crash 4. Ojo. Ojo. ¿Por qué ratona, boludo? Si es un dragón, sí. Exclusiva de Sony. Crash 4. ¿Está? Bueno. Entonces la chica protagonista murió, lo mataron por puto. Probablemente nadie se vio el teaser, nadie la entendió. Sí, murió. Yo creo que si Sony tiene ganas de que esto le vaya bien, esto podría transformarse en No Man's Sky. Quizás en Final Fantasy XIV. Si tenemos suerte. Pero para mí solo depende de si Sony tiene ganas, porque las chicas no tienen la culpa de que las estén administrando como el orto. Y esto es lo que pasa no cuando. No pueden cargar tanto de todas maneras. Esto es lo que pasa cuando. Solo tenés plata y querés monitas chinas y no sabes realmente lo que estás haciendo. Esto es el ejemplo. Y lo pero hizo es que la cagada no hubo plata son. Tampoco. Hubo plata en la animación y nada más. Y el resto. Me voy a poner. Me voy a poner los zapatos del gerente de esta operación. Y lo único que seguramente estuvo pensando fue como: a ver, mi empresa va a la raja, vende su weá. ¿Qué son estas monitas? ¿Qué son estas caricaturas, culiá? ¿Cómo que venden ya? Vos, Larry, culiado, practicante, ya, pon cagate esa weá y no importa, vos no empiezo a gastar ni un puto peso. Para cubrirlo nomás, anda, para cubrirlo. Si cubre y hace su weá, la raja. ¿Quieren el nombre? ¿Quieren el nombre ya? ¿Cómo que quieren un juego? No, váyanse a la chucha, qué weá, qué igual les pasa, se creen estrella. Le pasan un poco de nombre y se pasan a caca, estás cagado, weón, no vengan con mierda. ¿Cómo que no pensé un para cada una? No, chupate la pista. Es como para ocupar el slot nomás, fue como que simplemente fue eso. Sí, una verga la verdad, porque había un potencial enorme. Espero, tengo fe de que en un futuro lo quieran aprovechar. Ojalá. Y le den. Por ahora, Radio Funa le gana. Ahora, mira. Igual opina, dicen, creyeron que Sony carriaba por nombre como con Hololive, pero no sabían al tener un nombre distinto son desconocidos, pero es que para carriar un nombre, por ejemplo, con Hololive, ellos no partieron con posición dominante, sí partieron innovando, pero no eran una marca conocida y tuvieron que aún así publicitarse, hacer estudios de mercado. Sí, tuvieron que llegar a donde están. Y que no. Y una vez que llegan a la posición dominante, pueden ser, somos Coca-Cola en este rubro, ¿cachai? Y se ve ahora en la Holo 6, ahí el mismo el señor ¿cómo se llama? Akaritarix, no voy a decir tu nombre de nuevo. Nos tiró unos números tipo, la Loli de esta trola, 300k subs. Ya, pum.
Día 1. Yo podría entender quizá que quizás la jugada pudo haber sido pensada a futuro, pero el problema está en que esta wea ya llegaste tarde como para verlo a futuro realmente. Ya llegaste tarde. Más aún si tenía una empresa tan poderosa. Yo creo que simplemente están probando nomás a ver si sale algo. Como que están tirando borradores. Quizás en un futuro como tú decís. O se ven a dar el pecho faso y aprenden de eso, o se siguen cayendo y siguen perdiendo plata. No, mira, si yo estuviese nuevamente en los zapatos de este Larry, pensaría en que en volada funcionará, pero a futuro. O sea, en el momento en que estos canales crezcan, estas creadas de contenido tengan más arrastre, algunos sus videos hagan viral, alguna wea, es como tirar los dados, a ver qué pasa. Si llega a funcionar bien, le saco provecho, pero si no funciona, no le pienso invertir. Eso podría tener como más sentido respecto al pero punto no de vista. Pero no va a funcionar. Inversión. Esa es la cosa así. Esa es la cosa. No sabemos. Porque mira, estamos con los lentes de juzgar a las creadoras de contenido bajo la marca que están representando. Lo cual, obviamente, es prudente. Porque está ahí. Sí. Pero, ponte a pensar. Imagínate que estas VTubers que estamos viendo no son de Sony. Imagínate que son independientes. Que en el primer día consigan estos números e impactarte. Sí, estaría muy bien en ese caso. Es que esa es la cosa. Como VTubers X, está bien. Como VTubers de Sony, está mal. Y es complicadísimo no poder verlas como VTubers de Sony, porque sabemos que son las VTubers de Sony. Es como, no podés separar eso, al huevo de la gallina, me explico. El pico de la gallina, no lo podés separar. Pero si intentamos jugar separando las cosas, como sí. Casi como una estrategia de negocio, si intentamos. Gracias, Netaro, por la suscripción, conche. Gracias, madre, señor. Ídolo, weón, galán, matador, rey. Primer mes de 15 años, Si jugamos con eso, la única solución que me puede llegar como a la mente y calzar como si fuese una pieza de rompecabezas que faltaba, es que efectivamente la decisión es que vayan que le den el espacio para ver cómo les va sin ningún tipo de inversión inicial, no una inversión inicial mayor, sino como el vuelto del pan, para ver cómo les va y que tenga un potencial publicitario a futuro, pero que no sea su troncal, lo cual tiene sentido porque hablamos de Sony, vende aparatos, weón. O sea, arriesgarse vende a cosas nuevas igual requiere, y cuando tú te arriesgas a cosas nuevas, entre más barato te sale, mejor es. Así que, bajo ese punto de vista, igual es como la edición correcta, pero a nosotros, como con los lentes de simps de VTuber, uh-huh. O sea, me estoy poniendo, no significa que lo sea, pero si lo soy, en volar lo soy, no sé, diga mi nombre reina. Con los goggles de simps de VTuber, igual duele caleta por saber el potencial enorme que tenía esta wea. Pero desde el punto de vista gerencial, no es realmente un fracaso, sino que es una apuesta. Una apuesta que sigue rondando, que sigue creciendo, que sigue girando. Así que hay que ver cómo evoluciona simplemente. Yo creo que va por ese lado. Capaz ¿sabes? Que otro episodio futuro veamos los cambios que pasó esta agencia. Cambio en la administración, ¿sabes? Innovación o derechamente una apuesta. Pero algo me dice de que no administraron bien esto porque quien propuso la idea no afirmó de que estas son inversiones a largo plazo. Ya, ¿quién fue? Yo espero realmente que se transforme en un No My Sky. Que al final hagan la salvada, ¿no? En un Final 14, arrancó como el orto. Terminó bien. ¿Sabes qué? Esperemos, boludo. Mi apuesta está en que a futuro va a crecer. A ver, eso lo que están diciendo es el final bueno. A mí me da paja pensar que en un momento van a decir, che, pará, estamos gastando lo mínimo, pero estamos gastando al final, sobre todo en esto. Que al final sabemos que no va a despegar, ya está, ya pasó el impulso inicial, todo entre muchas comillas, no el hype ganancia, que debió haber generado, no hay ni siquiera ganancia, ya está, cerremos esto, y las 5 minas van a estar como, chale. No, pero es que igual está diciendo como demasiado pesimista, ese es final malo, ¿estás de acuerdo con eso? Sí, ese es el ending, ¿qué puede pasar? Final malo ese, pero este tipo de procesos de marketing son más lentos, porque igual tienen matrices para medir esa wea. Por ejemplo, esta weá puede llegar a reemplazar incluso o puede ocupar parte de la inversión que tienen en publicidad, como tal. Así debería. Que si te das cuenta que una unidad estratégica de negocios propia de tu empresa cubre tu gasto en publicidad, es ganancia. Es ganancia pura y dura. Así que bajo ese punto de vista es una buena jugada. Pero el problema que eso involucra es que no le estáis tomando el peso de lo que significa tener...
de lo que significa, digamos, o el potencial, no puedo decir exacto. Lo que significa, sino el potencial, el enorme potencial de lo que estás haciendo. Pero no, lo que significa tu marca, viendo como un organismo humano. Yo estoy de acuerdo con eso, con lo que significa tu marca y con lo que significa tu proyecto. Por ejemplo, voy a leer el comentario del Netaros Ro. ¿Por qué? Porque se suscribió, solamente por eso, aprendan. Gil, solo por eso, aprendan. Dice, mientras tanto, Cyberpunk sigue en un estado de excepción, no solo por los bugs. Lo que pasó con Cyberpunk fue de que sí, uno puede decir el estado de la pandemia y la administración dispersa que tuvo hizo que el juego se fuera a la chucha. Yo justo está sonando Deus Ex y voy a ocupar este juego de ejemplo también. Bien, Cyberpunk no paró nunca de prometer cosas, de prometer de que iban a innovar, dijeron a Keanu Reeves, dijeron que iban a hacer esto, iba a ser una ciudad viva, todos los NPC iban a tener una vida ficticia que tú pudieras seguir y iba a ser una wea realista. Y al final se dieron cuenta de que no se podía llegar a ese ideal. Muchas gracias, Cata, por la suscripción. Grande, Cata, cumpleaños que nos da dinero a nosotros, boludo, así me gusta. Porque se celebra los cumpleaños. Así se celebra, y no reina, llegaron gracias. Nunca a un punto de decir, ¿saben qué? No podemos cumplir todas las promesas de chupar el pico debajo de la mesa. No podemos no quisieron comunicar de que no se iba a cumplir esto. No quisieron arreglarlo para que Cyberpunk, a pesar de todo, fuera una cuestión decente y jugable. Y por las pailas, si uno revisa el development de juegos antiguos, como Deus Ex, y uno ve que tenían muchas ideas y tuvieron que cortarla a la realidad. Y solamente hicieron de que lo poco que podían ofrecer fuera estupendo. Y Deus Ex es buenísimo, porque Deus Ex es un juego que puedes rejugar y todas las misiones pueden ser en sigilo o disparando y tiene muchos caminos y tiene muchas maneras de hacer las cosas, pero sigue siendo un juego más o menos lineal. De hecho, hay etapas que se repiten y ellos dicen porque nos quedamos sin espacio aquí, ¿eh? Hay etapas que se repiten y tuvimos que chamullar de que te escapaste de ahí y después te dicen, ay, nos tendieron una trampa, volvimos al inicio. Y aún así un juegazo, porque te van metiendo cambios y todo eso. Es que es la típica de, existen esos juegos que tienen 50 mecánicas y están hechas como el orto. Y ese juego que tiene 2 o 3 y están muy bien hechas. Por ejemplo, el Sekiro. El Sekiro tiene 3 mecánicas. Te pegas piñas, parreas y sos Spider-Man. Listo, está todo bien hecho. Después está el No More Heroes 3. El No More Heroes 3 es un mundo abierto, pero también es medio RPG, pero también puedes obtener loot para hacer ítems y modificar tus estados, y también es como No More Heroes, así que es como un hack and slash, pero tenés misiones y tenés que farmear, entonces hace todo, es como... ¿Y tenés un modo navecitas? No, amigo, para un toque. Con juegos de mundo abierto entre el Play 2 y la Play 3, y en algunos casos como que era un mundo abierto, pero no había sustancia, y era mejor un juego lineal, pero que era una tremenda aventura. Y ahora volvió de vuelta con Breath of the Wild. Los mundos abiertos volvieron de nuevo. Hay algunos que lo hacen bien, Nintendo con sus Marios, y otros que lo hacen como el pico. Y cagan el juego, para mí. Y weas raras como que chilipa que sigue la filosofía china de copiar muchas cosas y pegarlas con el coche. Copiamos, las pegamos, ponemos unos buenos culos de anime, ¡ah! Vendió. Sí, les ponemos una loli al lado, unas tetas a esta amalgama de cosas y vende. A ver, sí, está funcionando. Yo feliz, ¿eh? Buena filosofía china, sí señor. ¡No! ¡Que venga acá! ¡Chile, China, Chile, China, Chile, China, Chile, China, Chile, China, Chile, China! ¡Grande la alianza Chile, grande Chile! La alianza para, Chile. ¿Ah? Es nuestra. Hoy día conocí el parque Chile-Japón y lo meé. Ahí. Eso no sirve, weón. Porque no era China. Me sirve ese más parque de la amistad, weón. No puede ser. Decídanse, por favor. Si fuiste a ese parque, seguramente pasaste cerca, no necesariamente tuviste que verlo, pero pasaste cerca del monumento que justamente China le regaló a Chile como señal de buena relación económica. No, boludo, te tenés que sacar una foto ahí, sos un hijo de puta. ¡Va mañana! Yo saqué una foto al Chile-Japón y lo puse en monofumando. Pero no, que hay un chile china, boludo, tenés que sacar. Si hay un chile china, me devuelvo y voy allá. Creo que volvete y te saco la foto ahí. Exacto, Kipi, el parque del prisionero. El parque del prisionero, sí. Acá hace todo menos ponerla. Sí, también sí. Fui al jardín japonés y está cerrado. ¿Por qué? Porque tacos culiados se lo pitearon. Pasa bala. Bueno, los jardines japoneses acá en Chile no duran ni una weá abierta. No duran, no la gente llega y se busca las patas en la weá. ¿Son weones o qué, hermano? Ah, son pelotudos, ¿eh? Tuvieron que remodelarlo y lo llenaron de cosas para decir, por favor, que los otakus dejen de entrar acá. Algo tenemos que hacer para que dejen de bañarse las patas en ese río. ¡Dejen de bañarse en la weá! Ordinarios culiados de jardín japonés para sentarse a apreciar la paz, weón. ¡No es para bañarse la axila, weón! ¿Qué les pasa, enfermos culiados? ¡No tienen ducha en su casa, weón! Así que nada, no se puede entrar al jardín japonés. No entiendo, los otakus no se bañan, pero van a bañarse al jardín japonés. Para ¿qué es un mime? ¡Ducha! No, yo me baño mi ducha, weón, porque no, qué asco. Pero jardín japonés, pasa, bañándose los cocos. Van ahí a lavarse la pocina, weón. ¡Horrible, weón!
Gente culiada, deberían abortarlo todos ustedes, chanchos culiados. Según el cómic culiado que había leído hace mucho tiempo, era la wea imbécil. Este cómic culiado decía que si tú abortáis un otaku hasta los 15 años, tenéis tiempo para que el feto culiado no sepa que el weón es un ser humano. Así que, señora, si su hijo tiene 14 años y tiene otaku, abórtelo, weón. Ese culiado destruye el planeta. Por favor, o lo va a hacer. Pero nos quita un viewer, tampoco la canción. Intermitentemente háganlo. El público objetivo de Radio Funa puede servir para muchas cosas. Uno, darnos plata. Dos, mi ciudad hizo una cancha en medio del río. Me encanta, tan marginal que amo, boludo. Una cancha en el río. Lo adoro, chabón. Mi país. El otaku, solo me lavo con agua japonesa, así es. Agua, como es Fiji. Agua de chica. Solo con agua de Igar japonesa. Bueno, ¿qué les parece si sacamos esta cruda representación de cómo manejar una empresa y nos vamos a la posición dominante? Que hicieron exactamente la misma move de... No, le hicieron aún más express de anunciar y debutar al mismo tiempo. Pero sí, dijeron, bueno, chúpenla porque nosotros somos la posición dominante y podemos darnos el lujo de hacer esto. Literalmente hicieron lo que no hay que hacer, pero le salió bien. Ese power move de literalmente decir, che, ya estamos acá. No, no, en serio, ya estamos acá. Y la mina, la del centro encima, eso me sorprendió. Sí, la más grosa fue la primera. Ella debutó. La Loli, para mí se fue la mierda. Ella y debutó al tiro. Sí, sí. Yo me acuerdo que para Hollowen 2, tipo, fue la imagen promocional, todo diciendo, ah, la el concha de la Loli. Y pasaron como una o dos semanas. Y encima se estaba haciendo el countdown para que empiece a debutar a Sana, que fue la primera, la morochita. La que está muerta. Sí, no, ya revivió, por suerte. Y ahora estas minas, acabo de verlas y ya están. Y es como, en verdad nos regalaron pauta para hoy. Así sí, que sí, vamos a falta pauta, aquí está. Fue literalmente, chicos, Hololive nuevas. ¡Ah! ¿Cuándo? Ya están tiendas. Ya están. Ahora, listo. Literalmente, ya están tiendas. Voy a ordenarla ahora. Es como, ¡ah! Bueno, y lo peor es que se ven todas interesantes. No, no se ven todo interesante. La generación se llama Hololive Sets y nunca antes habían cumplido tan bien porque me las quiero culiar a todas, weón. A todas. Sí, sí, sí. Sobre la que tiene antifaz, mamá, que no se saque. La sexta generación, weón. Puta que estaban puesto el nombre, weón. Sabían a lo que iban. Es que está todo. Está la Cyber China, está Sui, la Gura Killer, la chica del antifaz y esa chica búho. No sé, ¿qué me dice? Otra puta ave. Qué bien. Qué bien, porque ya falta. A ver, la última ave que hicieron no le fue tan bien, así que esperemos que a esta le vaya mejor. Mumei le está reyendo. No, ¿no fue la Kiara la última ave? No. Ah, la Búho, bueno, pero Mumei no cuenta, esa le va bien. Entonces, ¿para qué? A ver, sí, me la quiero cular todas, es cierto. Justo boludo es Sui, chavo, ¿qué onda? Boludo, es Sui, y más encima al lado de Sui está Okita del Fate, pero con mi pasteada. Vamos de a poco, Fluffy, sumiame y despixeleame a la de la izquierda. Espérate, creo que tengo las tengo por separar. Pero con sonido Transformer, por favor. Ya fue, se quedan así nomás. No, pila, consejera. Puede estar más. A ver, ¿cómo arreglo? Ay, no. No. Con el control, con el chip. No. Pero de arriba, no de las esquinas. No, quiero que se vea aún más ancha y no me acuerdo cómo. No. La plaza. Es como la imagen de Leo Rey que se puso en imagen de portada y era su cara muy ancha. Bueno, la analizamos así. Me la culé, sí. Visto que hizo el reto. Basta, meme, Victor, review. Increíble. A ver, me parece el segundo diseño más llamativo de todos porque es distinto. Aplaudo porque me acuerdo. Literalmente es distinta la guacha. Tiene un antifaz todo bonito, boludo. Ese toque de misterio le da. ¿Saben la de fanarts que se vienen sin el antifaz?
con el antifaz, en modo Wu, chupando dale, pico. Bueno, decir, la cantidad de antifaz, maldita sea, weón, le eyacularía en el ojo de una manera de que quede puerta de verdad, conchetumare, que tenga que ocupar esa weá para taparse el semen, weón. Si es ocuparía que esa weá, chiquita. ¿Qué sacaría de su cara? Sino que le metería el pico de mismo. Agarraría su nariz de chancho ahí mismo, pa. Luego eyacularía en su ojo, en su lagrimal, para que llore el semen por el resto de su vida. Ojalá que lo sienta hasta por la nariz, weón. Oh, qué buen día va a estar con vida. Se dan cuenta, para, me da un toque de esencia a 2B. Sí, a 2B. Sí, sí, a 2B. Tiene un aire. Se me hace un poquito, no sé, los ojos me hacen recordar una orca. No sé si soy el único. Pero los de arriba. Los de arriba, sí. Me hace recordar una orca. Tienen tremendo diseño, es muy fetichista. No te voy a mentir, es muy fetichista. Es Hololicense por algo, amigo. Mira lo que le hicieron a este pobre tipo, este esqueleto que no tiene pico y las guays que le hacen decir, weón. Me provocó tanta excitación que encarnó una tula en mi entrepierna, weón. Bueno, vuelvo a decir, nunca había estado tan bien puesto el nombre de Hololicense porque me las quiero cuidar a todas, weón. Todas, todas. No una, todas. A todas. Sin excepción. Yo ya voy a sonar de literalmente sacándole el antifaz con la chota. Lo estoy viendo acá en mi cabeza. Sí, qué buenísimo. Así que. Media cara con la tula. Bueno, pero mi pregunta es. Señorita, yo le invito a cenar. Le prometo una velada que jamás podrá olvidar. Ya al terminar la cena, por favor, póngase sobre la mesa. Forniquemos a lo bestia si no escucha la molestia. Qué lindo poema, amigo. Poeta. La verdad. Acción poética. ¿A quién se quedó en poeta? Romántico. ¿Saben a quién me recuerda, boludo? A Lady Devimon. ¡Con razón, weón! Cierto. Es igual. ¡Me es igual! ¡Mi corneta! Por eso la tengo tan dura ahora mismo. Es que es horrible porque gracias a usted, argentinos culiados, cuando acá en Chile, cuando vamos al suelo a tomar algo y luego transportarlo hacia otro lugar, se ocupa la palabra recoger. Pero sí, para mí, ahora, recoger es otra cosa. Y no, ella, por ejemplo, la quiero recoger. La verdad que sí. Una forma. La quiero recoger. ¿Cómo me la recojo a la piba esa, la verdad? Sí. VTuber que veo, VTuber que me recojo. Dos veces implica eso, por lo menos. Una en cada ojo, por lo menos. Sí, mantiene. La señora no tiene demasiado cinturón. Sí, los tiene. Sí. ¿Qué hacen estos cinturones? ¿Qué pasa cuando lo abre? ¿Qué pasa cuando lo cierra? ¿Para qué están ahí? Me gusta el hecho de que no tiene tetas gigantes. Me gusta el hecho de que tiene la cantidad necesaria. Tiene la cantidad necesaria. Mi pregunta es, ¿va a ser la chica tímida o va a ser la chica te rompo el orto? Yo voto porque sea tímida. Capaz y se va a la mierda la personalidad porque, bueno, al final todo lo tengo. Sí, porque mira siempre lo mismo, sí, tiene nada que ver. Su lore podría ser las dos igual. Excepto. Ay, que tengo una voz más o menos así bajita. Sí, y al final va a hablar, ¡va a hablar así! ¿Viste? Pues nunca falta esa, claro, que no tiene nada que ver con su modelo. Estás jugando a Among Us y con la voz chillona nomás. Yo, se me hace muy raro cómo sacaron. ¿Cuántos son? ¿Cuatro o cinco? Son cinco, ¿no? ¿Cinco? Sí. ¿Y hace cuánto salió Holocaust, boludo? ¿Hace tres meses? Hace. Sí, no sé, hace no se acaba la cuenta. Veamos un episodio después. Sí, seis meses como muy zarpados, medio año. Ni en pedo. Por seis eso. Meses es demasiado. Dos meses. Estoy seguro que está rondando entre dos a tres meses. Tres meses, tirale tres. Tres meses sí. Y ya sacaron otra más. Está bien que son las japos, ¿no? Pero, boludo, ¿cuántas VTubers puedes mantener? Y esta es la pregunta importante. ¿Cuándo se te muere la VTuber? ¿Cuándo deja de ser rentable? ¿Cuál es la fecha caducidad de una VTuber? Todavía no vimos. Muere, pues, güey. Sí, pero que según las generaciones, si lo hacen bien, no deberían caducar. De hecho, lo que están haciendo es bien porque lo que están haciendo es mover algunas a otro público. Y aún así están sobrecolgando los japos, que es su público primario. Sí. Las Gen 0, que se supone que son las más antiguas, las que con el paso de la nueva generación deberían quedar un poco en el olvido, siguen bastante fuertes. Siguen fuertes. La Suisei se la quiere culer todo, la Fubuki sigue siendo basada. La Azuki, bueno, de eso no hablamos. La Mel tampoco. Pero. La Hachama sigue siendo re fuerte, sigue siendo Hachama. Sí. Así que siguen pegando duras. Así que, de hecho, la idea es esa, que las actualicen, ¿no? Que como debería ser el LOL, pero no lo hacen. Bueno, eso es cierto. Igual a mí lo que me concierne un poco es que, igual que pasó con Gen 5 y después al toque sacaron HoloLens, que literalmente dejaron a la Gen 5 en el LOL en la mierda. Y de hecho, ellas incluso decían, estoy un poco preocupada, porque está saliendo HoloLens y nuestro spoilplay se va a ir a la mierda. Porque era la novedad HoloLens. Y ahora más o menos, sí. Al estar todas culiables, quizás peligra
un poquito, quizás, porque no comparten el mismo público, en Hollow Bouncing. Aunque esas ya despegaron igual. Pero me preocupa más las que no terminaron de despegar tanto, como la verde, Fauna. Sí, yo siento que despegaron tres de Hollow Bouncing nomás. Tipo la Crony, la Búho y la ratona esta, la Baez. Y las otras dos están ahí medio muriéndose. La Baez estaba yendo. La Baez, qué nombre de mierda tiene, es Jaco Baez, ¿no? Creo que un anagrama, no sé. Una cosa. ¿Dónde está el profe lenguaje, por favor? Ah, de caos. Bey. Bae, pues sí, por Bae. Igual, nombre de mierda. Sí, debe ser algo de caos y pay, algo así, sí. Pero esta tiene mi aprobación. Para mí va. Siguiente, Fluffy. Next VTuber. Esta le damos el swipe para la derecha. Sí, sí. Vamos a dejar el elefante sobre la mesa para después. Sí, dejarlo al final, vos sabés. Vamos con esta. Más ancha, por favor. Ojo con. Pero qué lindo pajarito. Esta, en mi opinión, de todas es la que menos me llama la atención, pero aún así la vara está alta. Y aún así tiene como ese... Oh, esas caderas perfectas para provocar. Sí, pero tiene ese diseño tipo Nichisanji de personaje de gacha. Sí. Lo bueno es que está siendo muy activa en Twitter. Y en verdad se da en Twitter, sí, en Tinder. Y encima, ya entre muchas comillas, ya tiene un grupo predeterminado, cosas de las cuales no muchas mantienen el lujo, ser parte de las holopájaros. Cosa que ha hecho de expulsar también la fama de Akuna, ya sea. ¿Por qué la primera vez que escribe dice eso, boludo? Porque él vino acá por lo que importa, por Fideo. Muchas gracias, Pipe. Un grande. Ya se me olvidó lo que iba a decir. Por favor, quédate para siempre. De las holopájaros, eso. Sí, justamente. Y está empezando a ser popular por eso. Porque es otro pajarito, es un halcón o un... ¿Cómo era? Un águila también. El cual ya... Posiblemente, en verdad, se venga holopájaros como tenemos Holodead y Holosí. Así que, no sé, les queda poco, hijo. A ver, ¿quiénes serían? La Búho, esta... La de Horny. Kiara... Sí. ¿Quién más? Aguante la Kiara. Holoide. No sé ni qué es Holoide. Ahí me imagina cagaste, ver Holoide y que no sea la ardilla. Y no sea... Buah, Rizo está re buena. ¿Qué voy a decir? Aguante la Rizo. O Subaru, porque es un pato, pero no dentro del diseño, pero sí dentro del anime. Sí, Holoide es la de la zombie. No, sí. Sí, es esa branch, pero la que es blanquita, la que debutó junto a ella. Grande la no parece un pájaro, que es un cisne, eso. Es que es un cisne. Por eso, es un cisne. Mira, honestamente, al ver su capa, tengo ganas como de pescarla y hacerla cagar mientras suene así. Si tu mano está mi sonido. ¿Sabes a quién me recuerda? Por alguna razón, Carlos. Me da vibras de Osen. ¡Sí! ¿Por qué te da vibras de Osen? ¡Oh, verdad! Con el pelo. Es como que tiene esa contextura de mina que te va a cagar a piñas. No, pero es que no tiene la cara de que te vaya a hacer cagar a piñas, pero sí tiene... En fin, tiene el aire. Tiene el aire de tombo. Y ahí tipo... Ella no va a decir sí o Nichan, rompeme el orto, ¿entendés? Ella va a decir como, estoy cansada, llegué del trabajo, ven pa' acá, mierda. Y vos le vas a pedir que amablemente se quede en la cama para hacer la ¿Eso? Cagar. ¿Ese pantalón no la llevan las sumisas? No. Esas cosas, esas tiras que tiene, no. Me gusta siempre decir una frase que dijo el Carlos cuando vimos Main Abbey, que es: Osen es la inamovible, pero no la incuriable. Tengan eso en cuenta, ¿eh? Había olvidado esa frase, gracias. Esa frase fue legendaria, boludo. Esa inamovible no significa que sea incuriable. Tiene ese diseño también gacha de como líder de guild que... Sí, algunos dicen Eula, yo también como que me recuerdo un poco a la Jendel que en Chine. Esos chines juliados probablemente la copiaron de otros diseños también de gacha. Todos, sí, es como que hay un... Acá había una tabla y empezaron a hacer checks. Pero hermano, es que mira esas caderas, mira esos tutos, weón. De verdad parecieron que están con Photoshop. Lo lamento, chicos, pero ven que no puede cerrar bien las piernas, eso significa que no es virgen. Boludo, ¿te das cuenta que el meme se volvió real? En verdad son caderas perfectas para procrear. Para procrear, de verdad. Caderas, literally.
Literally, caderas perfectas para jugar al LOL. Conche. Dale LOL, dale LOL, dale Kipi, dale LOL. Dale, dale LOL, sale Kipi. Sale Kipi ahí, dale Kipi Streams, sale Kipi Plays. Ay, no, por Dios. Así que sería imposible. También dice Máquima del conche su madre, también puede la ser. Máquima, la Máquima, sí, la, sí. La misma Vibes también. Entonces, tiraron, no tiraron Melaculeo parece imposible. Es complicado. Es absolutamente imposible contra Natura y contra la moral humana. Se me hace físicamente More imposible like a robot de la Chaluman Bane. Sí, y eso lo hace bueno. That's what is make it good. Bueno, la Mister fabricaron bien a la robot. I want to fuck a robot. Bueno, a robot también me la culeo. ¿Cuál hay? Mira, sí, igual ahí ya podéis pedirle que te que haga sonidos de gallina, weón. ¡Fuck like a chicken! ¡No! ¡Like a chicken! El hecho que tenga esas como alitas en la frente, en la parte de arriba, me gusta mucho. Me parece muy bonito. Eso, igual, Fluffy, ¿eso no te recuerda a la de Nishi Sanchi? Sí, sí, la, sí. La Aile. La... Dale. A la Selen. Tú puedes. Fue la VTuber que más vi en un tiempo. Eso fue hace como dos semanas. Y sí, de verdad esto salió de Selen esto. Pero pasaron dos semanas. Meses han pasado. ¿Qué ha pasado? Bueno, Selen me importa una mierda, su diseño no me gusta mucho, me gusta por el contenido que tiene. Ay, pero es tan linda, ya se va. Esto me parece muy muy bonito. Por favor, next. Solo quiero que comparen esta reacción nuestra con la reacción a los VTubers de Sony. Tan solo desde el diseño, desde el vamos, se nota que Hololive sabe. Conclusión, porque una VTuber al principio entra por los ojos. Así que si no tenés un diseño llamativo, ya empezamos. Como muchas cosas en la vida. Entra por hermano del marketing, hay un término que se usa muy, muy a menudo, que está en inglés, weón, que se llama el know-how, weón. Know-how. ¿Sabes qué significa know-how? Que es como... Se puede traducir como el saber hacer, weón. Un saludo en coreano. El saber cuando hacer. Vos lleváis, cuando vos lleváis mucho tiempo haciendo una weá, igual como que calláis las mañas, weón. Así que igual se entiende que Hololive sabe lo que está haciendo, se nota. Sí, pero realmente no, porque los culos tienen experiencia, weón. Es todo. Así que puedo entender la apuesta de la cual están tirando y puedo quizás confiar en ellos. O sea, es como, es más probable que se, que es más probable que tengan éxito a que tengan que fracasen realmente. 100%. Ya viste cómo le fue a la primera, así que. ¿Quién sigue? No sigue. Puedo creer que no es Nianers. La película. No lo puedo creer, es Sui. La venganza. Sui. Literalmente, es finalmente. Uy, bien hecha. Es como si nunca no hubiera cancelado. Sí, aquí está. Ven, le dijimos. Siempre a su diseño en HD. Tiene esa alquimista. Sí. O es una. Científica. Se supone que es como la científica del grupo, la cerebrito. Midruma. Pero si está re buena, no puede leer de la mano. Y ven, sí, esto, tiene un capito. A pesar de que es una chica gato, genérica, de pelo rosado, absolutamente todas las VTubers latinas, sí, del mundo le ponen algo más. Le ponen algún arquetipo, le ponen algún accesorio, listo. Arquetipo. Esos tubitos. Es que ahí lo hacen de esta cara. Hermano, le decís arquetipo, yo pienso en carta de Yu-Gi-Oh, menos mal que es sincro. Dale, me dice cómo se usa péndulo por la chucha, explícame, weón. No puedo dormir. ¿Cómo se usan los péndulos, la concha? Explícame, por favor, weón, no puedo dormir. Miren, el secreto para los péndulos es. ¡No! Pero todavía está XYZ, pero son las últimas letras, no me sirve, weón. Encima de eso no es lo peor, boludo. Yo ni sé cómo funcionan los links. Los links, pero esto, bueno, que tiene que estar apuntando, hermano, algo, ¿de qué es esto, boludo? Yo me quedé con qué chucha hace Power of Grid y nada más, no sé nada más que después de puta, eso, weón. I think cross summon 5 what? I think cross summon 5 what? Synchro summon. Qué buena película, hay que ver Bonsi. No puedo creerlo, pero en verdad me gusta el azul. A ver, ¿está cute? A ver, contexto de chica linda de pelo rosa, funciona, porque por algo hay tanto. Por algo funciona, hay funciona. Mira el detalle de esta ventana. Sí, míralo. Esa ventana que está ahí. ¡Ay, tiene un zorrito! Te roba, sí, tiene un zorrito, hay un perro. Tiene un perrito. Tiene la mascotita ahí, pero nadie ve la mascotita. Todos ven la ventana ahí de... El pequeño Tommy que muestra ahí y la corbata con un corazón. Sí. Te invita a culiarla, Dios mío, Hololive Sets, todas son culiables. Todas me son recuerda, culiables. Me recuerda a este manga del weón del harem de 100 novias. ¿Qué
quien pudiera. Yo solo quiero una, boludo. Y el chabón tiene una, ya está difícil, hermano. Pero 6 millones. Se llama las 100 novias que te quieren mucho, 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 mucho. No sé si dije la cantidad de mucho suficiente, pero así se llama. Y hermosa la chinza. Hay un personaje específicamente que es una mina, justamente, que es la cerebrita del grupo. Yeah. Y esas pociones culias que tiene en el cinturón mueven la trama. Porque hace una poción culia de repente para que una rejuvenezca, o hace otra que otra tenga diarrea. Inventa weas terrible raras. Como es la científica, puede hacer la wea que quiera. Yo creo que en volá va a ser su rol, yo creo, en este grupo. Pero me importa una wea, yo quiero penetrarla, además me importa un pico. Eso es lo que todos estamos pensando en este momento. Ahora imagínate que tiene el poder para ser una VTuber loli que tiene diarrea. Todos los fetiches del mundo se cumplen. Oh, yes. La humanidad llega a su apogeo, la paz mundial llega. Ay, la ONU se desintegra en ese momento. ¿Qué? Tiene el choker. Tiene, sí, esa cosa, sí, en el cuello que baja, y estoy seguro que se le mete en la ropa y va a tener un estilo de... DSM ahí todo metido. Siempre lista. Siempre, Olwer es mi idioma. Todo nuevo. Siempre lista y siempre dispuesta. Pero versión Yanners. No puede ser, hermano. Literalmente me están vendiendo. Son tan buenos y no te creo que lo hayan hecho. No te creo que esta bola hayan hecho con. El mago versus Morena penetrante. Ay, boludo, tenía la imagen de la verga del mago, boludo. Me gustaría ponerla. ¿Qué? Rife pasó la imagen de la verga del mago. A mí es porno. Busquen esa. No te creo que esta bala haya hecho con más tiempo que la tesoro. Es que... No sé, boludo. Hay mucho amor. De todo. Demasiado. Y es... Encima... Es fácil el diseño menos imaginativo de todos. Y es superior al estándar que hay de VTubers. Pero pescaron el diseño más genérico de Latinoamérica y lo aplicaron a su estándar. Y está buenísimo. Y acá estamos. ¿Te imaginas posta es la más vista por el público de habla hispana? Porque es literalmente cualquier VTuber. ¿Y de dónde subí? Todo el mundo dice, ay, me encanta tu canal, subí. A ver, a Botan le pusieron la línea de Adidas y se ganaron a toda Rusia. Pueden hacer de que esta sea la Sui china y gane el público latinoamericano. Qué rico. Mala noticia para Sumi. Buenas noticias para mi pico. Así que. ¡Sí, aprobada! Next. VTuber. Next. Que esta es graciosa la que se viene también, ¿eh? Hablando de copyright. 100% original. Do not steal. Do not steal. Yo te vi en un juego, pero ¿en cuál? ¿Cómo se llama en Genshin? Para... Quiero ver. Yo era un juego. Jan. ¿Jan? Jan. De César. 100%. Está... Ah, Jin. De... Jin. Es decir, que es Jan. Pero yo veo el traje y es Okitazuji. Es Okitazuji de Fate. Es la Cyber China. Con más teta, me parece. Literalmente, ¿podés buscar una foto de la Cyber China y ponerla al lado, por favor? Soy la Cyber. Casi busco Cyber China ahí. Para mí te sale, tipo de Cyber China. Puede salir mi tweet donde puse la Cyber China. La Cyber China, lo siento. Cyber, yo no tomo de esta. Mira, es que el traje es igual, la referencia es evidente. No, ahí con ropa y Inazuma. Pará, déjame ver la imagen de Google. No, Inazuma y Levi, me dice. ¿Capaz? Y te doy la razón. Es... No, lógicamente sí puede ser la vestimenta de un Okitazuji de la época esa, de Inazuma, pero ahí no sé. Es Jin de Inazuma. En el Genshin. O sea, de Genshin. No sé, gente, soy el hombre Fic Morena penetrante. Para, esta no es. ¡Acá! ¡Dale, Fluffy! ¡Está la verga del mago! ¡Por favor! Mientras pongo la verga del mago, busquen las diferencias. Sí, Spot de Difference, por favor. De verdad lo digo, Spot de Difference. La referencia es evidente. Hasta los colores del traje. Celeste y un color... Tiene un coso tratado. Tiene, la... ¿Cómo se llama? La bandana esta, es igual. ¡Fútbol! Es igual, boludo, no puede ser. Verga del mar. La increíble verga del mar. ¡Morena penetrante! Y la otra trae la concha culifuerte. Esta no la conocía. La concha culifuerte. Es un péndulo, tío. No, ¿cómo se usa? ¿Cómo no puedes se usa, weón? Que alguien me explique. Está bien, lo voy a decir, pero muy rápido.
vos tenés que poner una carta en la parte izquierda y la parte derecha del campo, y dependiendo de la cantidad de números que tiene la verga del mago, 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 la verga del mago. Mira esa weá aquí en nivel 3, hermano. Vos la jugáis sin ningún sacrificio, ninguna mierda. Y es como y es que naranja. Cualquier carta con el Yuki que es naranja, la weá brígida porque tiene habilidad. Fin, listo, ganaste. Encantador, efecto. Cuando te cata, queremos cartadores normalmente para juegos funcionales del tipo. Te va a plantear. Ah, la mano, una carta en magla, tampoco la chingada. Una carta de palmera, no es el peso. Una carta de magia, tampoco la. Una efecto de magia, tampoco la. No creo que esta carta de turno, sino. ¿Qué pasa, weón? Me la culeo a la hojita, weón. Busquen a la moneda penetrante, lo bueno es que la moneda penetrante está acá. Sí, ni la moneda penetrante ya no la pasaron, ¿eh? Tenemos todas. Está abajo de la concha culifuerte. Grande la concha culifuerte también, ¿eh? Y por eso hay que jugar a Yu-Gi-Oh. No lo sé. No, no, déjate el juego de mierda, por favor. Un saludo a la morena penetrante. Me encanta cómo llega gente a escribir por primera vez a decir este tipo, busquen la morena penetrante. Tipo, este señor estuvo escuchando, para mí estuvo escuchando 3 horas, escuchando a Yu-Gi-Oh y dijo, en mi momento, ahí está la morena penetrante. Cabrón, tipo, la morena penetrante, por favor. Creo que voy a poner este frame en el video de YouTube porque sin contexto está buenísimo. Bueno, a la hojita me la culeo. No creo que haya ninguna objeción. No, todos. Para nada. No para nada. Tal vez podríamos decir de que es el modelo más flojo, en el sentido de que sí, la otra dieron de mucho de qué hablar. Sí, por supuesto. Ya sé, ya me juro. Para mí, fuera de joda, creo que este chabón es la el mismo que hizo Amelia. El okay. Diseñador. El mismo diseñador. Oh. Y mira, traen gente grosa, boludo, para diseñar, chabón. Y el diseño de Amelia es muy, pero muy bueno. Es muy zarpado. Y este no es malo. Con el estándar que tienen la otra nueva, yo diría que se queda algo flojo. Porque te digo, no nos da mucho de qué hablar más que, ah, es la Okita XD y el cuero parece. Es la Okita, sí. Y aún así me la culió. Aún así pertenece en esta generación. Pues sí. Pero no con tantas ganas. Bueno, ya listo, vamos a ir con el elefante del cuerpo. Sí, ya fue, tráelo, tráigalo. Tráiganla. Ahí ya. Acá ahora. La Gura Killer, le dicen. Los X y Z2 son más monstruos del mismo nivel apilados los sincro. Un monstruo del tipo cantante. ¿Tuner es cantante? ¿Tuner es cantante, líder? ¿Tuner es cantante? Wow. Porque, bueno, todo ese tema del sincronía y todo eso es porque hacen alusión, bueno. Ah, cántico. Para un monstruo tipo Tuner más un monstruo que complementa el nivel requerido. Link, una carta del extra deck que requiere uno o más monstruos sin polimerización. Está la Loli acá, por remoto. Favor. Sí, muy feo. Por favor, me gusta la primera reacción del chat. ¡Wow! ¡Concha tu madre! Por fin, oficialmente la VTuber más chiquita de la Holo. Boludo, en verdad tiene cuernos. Para poder agarrarme tranquilamente mientras me la culeo. Sí. Y si no, tenés la cola, o los cinturones, o el pelo, o el pollito. Elegí, tu agarradera favorita. ¿Cómo me culearía el pollito, weón? Le volvería en cinta de cía para que weón no explote nada más. Sí, por la duda, pero ni ahí ocuparía su cagada de pollito como flashlight, hermano. La haría cagar mientras que ella mira, nada más que para que entre ella mira, nada más para torturarla, concha de tu madre. Quizás la agarraría un cuerno, la encerraría para que no pueda cruzar ninguna hueá con esos cuernos culo enormes. Pero ese pollito, concha de tu madre, damn. Hermano, está esposada y está atada. Es igual que la Nianers. Viene lista para el sexo. Por favor, me da 3 kilos de sexo. Al toque, por favor, dejen de hablar en Dale Color, por favor. Estamos presionando la Loli. Espera, estamos terminando el trabajo. Pero giles, culiao. Bueno. Eso, la dejamos ahí. Listo, lo tenemos. Ok, entonces pará. Loli, yo la vi. O sea, ¿cuándo la vi? La pusieron. ¿Cuándo yo la vi? La pusieron en el medio, en la imagen publicitaria, porque ya sabían que dije, el que creó este coso dijo. Los pedófilos van a estar así.
¿Y saben qué hice cuando la vi? Así que fue increíble. Me encantó. Sigue el sonido. Los panelistas de Radio Funa. El chat de Radio Funa. Toda la gente en sus casas. El Myers bailando. Y Fideo. Fideo el más contento con esto. Es que boludo, no. Loli es mug, tierna, demonio. Tiene todos los fetiches de mierda que le gustan a los virgos. Para la acción. Encima tiene ya ese viene color atada. De. Ya viene atada, ese ya color viene. Natural, negro, oscuro, con violeta. Con violetita, ya. Así. Todo darks, que es como. ¡Oh! Lo que tú quieres, baby. Lo que te gusta. Mira, en el peor de los casos, si no estás de acuerdo, no es consensuado, siempre podéis meterte uno de sus cuernos en el hoyo, así que el placer lo va a tener igual. Sí, yo lo voy a pasar bien de alguna forma u otra. ¿Le gusta o no? Lo voy a pasar bien igual. Y ella no se va a quejar. O sea, no creo que le moleste que tenga un ano en su cuerno. Yo creo que no. Me pregunto si son como astas que en el invierno se le caen. Ay, bueno, pues muy grande, no sé, amigo, lo están sobrepensando mucho. Yo le metería el pico en los cuernos de chancho, güey. Ahí no va. No, ¿viste la cola que tiene? Que tiene como pinchos. Eso yo me lo enrollo en la chota. Directo. Yo sigo para la carneta porque lo que tiene en el cuello es un mega choker. Es el choker para acabar con todos los chokers. Es literalmente es un disco. Quick, ahí dice que lo hizo el ilustrador de la novela de Konosuba. ¿El diseño de este? Por algo de será. De verdad tienen a su gente ahí lista, weón, su ilustrador. Es la que le creo que tiene cinturón negro en chupar pico, weón. Mira esa gargantilla, conchetumadre. Mira cómo está la morena penetrante, weón. Mira la morena penetrante. Loca, loca, Ese hiper mega choker, boludo. De tanto que se me para la chota, se lo voy a romper de una sola. Décimo, dar el chupón de pico, weón. Ni siquiera cinturón negro. Da clase a los cinturones negros. Tercer dan en chupar pico. Una pena. Sí. Voy a removir algo que dijo el chat de que ella viene a continuar el legado de que la Loe no pudo construir. Sí, él literalmente es la Loe. Y me encanta que tiene. No sabían qué fetiche de pelo ponerle, así que le pusieron los dos. Pelo largo, le pusieron mechón de color y le pusieron una trencita. Todos. Metele todos, por las dudas. Faltaba el coso al lado, ¿viste? El de las madres que se mueren. Ah, sí. Como esta generación es una sociedad en la que vivimos y esta es como la fundadora, su título es la CEO del sexo. De verdad viene a continuar el legado de Aloe. ¿Cómo se llama la piba esta? Gente del chat, por favor, no es para buscar la plus Darkness. La plus Darkness. Darkness. Hasta tiene nombre de personaje de Doujin, weón. Sí. Hasta la plus Darkness. Latina. Ok. Boludo. Te das cuenta que no hace mucho. Me acaban de regalar una suscripción a la GIF. Muchas gracias, David García 98. Que no estás viendo esto, pero. Tal vez lo estás viendo, pero gracias por la suscripción a la GIF. No hace mucho, Hololive lanzó un comunicado que tuvieron que desechar dos modelos porque no encontraron en su momento las indicadas para tomar los papeles de este dúo que nadie conocía. Y ahora, en verdad, se mandaron este power move de sacar así cinco nuevas, que están todas boom, buenas. Boom, 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 sí. Yo no sé, no entiendo qué pasó. Porque también me hubiera gustado hablar de eso, pero mirá, boludo, si ya me dieron esto, yo no me voy a quejar, chaval. Hay un TikTok que lo explica, ese meme siempre me da risa. Como cuando dicen algo, ¿y cuál es la fuente? Se aparece en un sueño. ¡Pero no soy esquizo! Pero me quiero culiar a la Loli, eso es completamente normal. Eso lo hacemos todos. Y otra cosa, es que, ¿ustedes se dieron cuenta que esta era la respuesta, más o menos, que tenían contra Sony? Porque las vieron quizás como una, entre muchas comillas, amenaza. Y por eso ya las sacaron. Sí. Podría ser, ¿eh? Y así todo fuera apresurado, aunque y encima les fue bien. Y al final terminó, fue como, puta, no tenía enemigo. Bueno, ya qué. Puta la wea, bueno. Nunca hubo una pelea acá, al parecer. Porque hasta tiene sentido de que hayan planificado primero a la Loli para literalmente robarse el spotlight de Sony. De la Gura Killer, entonces sacaron la Gura Killer Killer. Killer Killer, sí. Y ahora le va a jugar en contra. Ok, no veo mucho porno de la Plus,
pero mamá. Lo que he encontrado, acá hay una... Es cuestión de tiempo. Sí, 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 hay una tirita de cuernos acá ya que me está gustando. Bueno, déjala entrar el color porque eso es más importante porno que otras cosas. ¿Por qué le hace falta porno a ese lugar? Siempre. En conclusión, me la uberculeo, me la megaculeo, me la hiperculeo. Sí, 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 me la pido por Rappi para que venga a mi casa para culeármela. Como un helado, mi corneta. Como un helado, es como un helado a las 10 de la noche. Al igual así que todas, mega culeable, tal vez la oquita un poquito flojo, sí, pero sí, sí, se entiende en el contexto de que íbamos a competir con la de Sony. De verdad pensamos que podían ser una amenaza. Y así es literalmente cuando eres posición dominante, porque aquí están, las tiramos, aquí debutan, listo. Sabíamos que las van a ver porque somos la posición dominante. Es, ¿viste lo de... para, Guardián, Tula... No sé cuánto, miren, miradme, me mardo floppy. Está el Guardián Tula. Weón, estamos dando un comentario importante. Chacal dice: weón, mide 1,39. Felicidades, Horny. ¡Mide menos que tú! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Se pudo! ¡Finalmente, weón! Y la puedo usar de Onajul, ya que estamos todos juntos. Es gracioso porque ella es más baja que dura. ¿En serio? ¿Está segura? Más chiquita. Ay, boludo, lástima que no habla inglés, porque me parece tan lindo el diseño. Intenté hablar un poco en su debut, así que algo, salud. Pero no es como... no es como me van a salir clips de ella hablando inglés todo el rato. Bueno, bueno, siempre hay virus que las traducen, así que... así que no. Pero... bueno, esta gama más chiquita al Horny. La concha de tu madre. No, que la morena penetrante ya me está mirando feo, Floppy. ¡Ah! Cuidado, que Fideo está muy ansioso después de ver a las 5 con la bíceps. Sí, sí, está re loco, boludo. Fideo va a estar en celo, weón. Va a invocar Guarini. Fideo, por favor, cálmate, Fideo. Por entre favor. La verga de Mati. King Mati 27. Por suscribirte, galán, campeón, ídolo, tesoro, lotería. Eres más bacán que el otro 26 King Mati, weón. Y nadie puede negar eso. Está muerto, no puedes negarlo, literalmente. Los mató él. Los mató él mismo. Aprendan, gente. Así es como se hace una generación de youtubers. Matando gente. Matando gente y haciendo que todos sean culiables. Porque entienden su público objetivo. Los que no entienden su público objetivo son esa gente que piensan de que da lo mismo si la youtuber es hombre o mujer. Ustedes piensan de que los youtubers hombres pueden tener tanto éxito como las youtubers mujeres. No. Ni cagando. El Horny está siendo culiado por Fideo. No, ni cagando, no se puede. Dejen de ser tan ilusos, por favor. Imagínate ser hombre y querer ser VTuber. No puedes. No puedes. No puedes. Mira, antes que llegue el buen ardillo o la persona ardía que diga, no, ojalá, culio, ojalá que llegue el buen ardillo. Actually, antes que llegue el culio, actually, mira, yo sabemos que se puede, okay, pero es más difícil, weón, así de simple. ¿Aquí me culeo? ¿Aquí me culeo? Porque nosotros, a ver, no, vivimos en una sociedad y el público objetivo de las VTubers siempre van a ser los hombres bien huevos. Como nosotros. ¡Mírenlo cómo nos pusimos! Los youtubers son hombres heterosexuales que invierten su dinero en monitas chinas. Horrible. Así que... y lo que quiere ver la gente es esto. Esto es lo que quieren ver. Mientras más atada esté, mejor todavía. Sí, mientras más chiquita, mientras menos dígitos tengan su edad, mejor. Así de simple, sin agua de que... quien invierte plata generalmente en youtubers son hombres. Así que... no creo que son pocos los hombres de ese grupo objetivo que van a invertir en otro hombre, así que dejen de darle vuelta al asunto. No es una hueá de talento, no es una hueá, nada, no, ni ahí. El mercado nunca ha sido meritocrático y nunca lo será. No está ni ahí con el talento que tú tengas a poder, es simplemente una predisposición. Ahora, ¿hay excepciones? Por supuesto, como en todo, hermano. Siempre. Si tú eres capaz de tener el suficiente talento para crear tu contenido y arrastrar suficiente gente para que valores lo que tú haces por sobre tu modelo, la raja, pero lamentablemente tenés todo en contra. Y en la realidad, no es una weá de que... ¡como nosotros! ¡Mírenos, mírenos! De hecho, no me gusta ser autorreferente, pero... pero es que el mejor ejemplo, pues, bueno, si mira cuánto tengo una media sobre 200, wey, de donaciones... ¡weón, he visto el triple de donaciones!
Gracias, en VTuber mujeres, que no tienen más de 30 personas, weón. Se lo está cagando. Mira, culiao. Mira, hoy nos cagaron. 30 personas, 10%, bueno, aproximadamente. 3% del público mediano que tenemos nosotros y tienen 3 veces más donaciones que nosotros. ¿Por qué? Porque somos hombres. Y nada que hacer, pues, weón, deal with it. Si así funciona esta wea. No es una cuestión de que, oye, culiao, vos valís callampa. No, bueno, es que no podéis ser VTuber o buscar de contenido. No, no es así. Simplemente las condiciones son distintas. Así son, así es. De la misma forma en que hay condiciones distintas para hombres en otros contextos, hay condiciones distintas para mujeres en otros contextos. No es una wea sexista, es simplemente la realidad. Nada que hacer. Es cómo mercado. Funciona el mercado y el impulso de tome mi reina, cómprese un Super 8, diga mi nombre, es mil veces más poderoso de quiero apoyar este proyecto, que se puede dar en todos los ámbitos del entretenimiento. Sí. Pero el impulso de las VTubers es mucho más grande y mucho más efectivo. ¿Qué? Igual, hay que obviamente ver las dos caras de la moneda con esto de que las mujeres tienen más facilidad como VTubers acá, porque ellas son realmente lo que se está buscando vender, no es el objetivo acá comercial. Yo estoy seguro de que vos podés preguntarle a 10 VTubers si tuvieron algún problema con un esquizo y mismo 9 te van a decir 9 que de sí. Cada 10 VTubers recomiendan no tener un esquizo. Pero fuera de meme, 9 de cada 10 va a tener una experiencia con un esquizofrénico, con un chabón turbio y en algunos casos experiencias que se terminan en años de terapia. Y es verdad. Y en cuanto a VTubers hombres, eso prácticamente no pasa. A eso voy con que las condiciones son distintas, porque es verdad, probablemente el apoyo a un canal se nota mucho más cuando eres mujer por sobre cuando eres hombre. Pero de la misma forma el riesgo es menor cuando eres hombre, porque la probabilidad de toparte a esos esquizofrénicos que sean capaces de dañar tu vida privada también es menor cuando eres hombre. Así que al final no es una cuestión tan determinante, simplemente son las condiciones que hay. Así es. Es una verga. No es algo que podamos controlar nosotros como vile individuo, simplemente pasa. Al ser un hombre VTuber, vaya a ver de que no va a estar la posibilidad de que te paguen por el impulso de toda mi hijita guachita diga mi nombre, pero vaya a encontrar más gente dispuesta a apoyarte por lo que de verdad es tu contenido y por lo que de verdad ofreces de manera honesta. Yeah. Y después están los conches tu madre, Neko no es para ti, te quiero mucho. Que son hombres y tienen VTuber, avatar de mujer, Neko te quiero mucho, esto no es para ti. Son unos conches tu madre, irán a suicidarse, no, Neko tú no, te quiero mucho, te adoro, weón. Oye, los conches tu madre, penca, poco originales, weón, ya mariconado, weón, hágase machito, Neko te quiero mucho, weón. A ver, esto es un planteamiento simple, lo siento, pero es una verga, pero alguien lo tiene que decir. Que tira la primera piedra, el que no entró a una VTuber, le pareció lindo el modelo, vio que hablaba como hombre y se fue. Espera, después no, Mojado le dice que me considera ya como un VTuber. Let me tell you something, my friend. I already have my model. It's here! Look! I already have it. He's a Pérez VTuber! No. You know that I have my model. My VTuber model. But I never used it. Anytime. Yes, it's already done, but... I just don't... The world made me. Lo va a estrenar acá, el debut del Quick. Oh, Mari, ya, cabrón, se viene el debut oficial. Acá nomás, ¿eh? No tenía idea de que estaba listo, weón. Hace rato que está listo. No, no decís nada, vos perro. Tengo listo hace rato, pero nunca lo usaba nomás. Así de simple. No, pues imagínate. Voy a buscar una excusa para usarlo. Pero hasta que no tenga la excusa, no lo voy a usar. ¿Te acuerdan de ese típico dicho de si miras mucho el abismo te vas a mirar de vuelta? Hermano, el abismo me tiene de ver quien hace rato me está penetrando, me sale por la garganta, culiao. Te está rompiendo el orto de una forma, güey. Cada día se hace más gracioso, cada día más. Pero en resumen eso, men, posta. Vivimos una sociedad, es así. Hay ventajas, hay desventajas. No es fácil estar en ninguna de las dos formas. Por razones distintas, pero no es lo mismo. No es tan fácil como decir, las mujeres la tienen fácil porque son minas y los ven más. Como tampoco decir, machitos curiosos pencas. No es tan simple como eso. Una vez tuve una discusión en la calle de justamente con un... En la calle. Gracias al pirro por suscribirte. Gracias al pirro, el pirro, pirro, pirro. Bacán, ídolo. Así, laven su plata acá, por favor, ¿eh? Laven el dinero del asunto acá. Una vez tuve una discusión en la calle al respecto porque, bueno, sé que la palabra discusión suena agresiva, pero la discusión simplemente es la contraposición de opiniones, así que pudo haber sido civilizado y fue.
y era justamente por este punto llevado al 3D, porque el hecho de pensar erróneamente de que la diferencia en género implica una ventaja absoluta por sobre otro es una mentira. Porque, por ejemplo, pasaba con una mesera de un restaurante, de que la mesera era bastante bonita, y el weón con el cual estuve hablando, él decía de que dicha mesera lo tenía todo fácil en la vida al respecto. Y yo, como un weón que lamentablemente le ha tocado compartir con otro tipo de gente, entre ellas justamente niñas bonitas que justamente se sustentan por su apariencia física, como yo, hay muchas quejas de que el hombre ignora. Por ejemplo, el mismo lo que se puede extrapolar a la modelo de VTuber. Porque está bien, tiene la ventaja de la aprobación masculina casi inmediata, porque eso es lo que diferencia principalmente a los VTubers y a las VTubers respecto a su género, respecto a la aprobación del sexo opuesto. Como el grupo objetivo acá son hombres, a las VTubers mujeres las van a aprobar bastante. Generalmente en el mercado pasa algo parecido. Generalmente cuando buscan cajeros o cajeras, dan prioridad a las cajeras porque los hombres son menos. ¡Qué conchito! ¡Gracias, Fullmoon Howler, por la 10 suscripciones, hermano! ¡Oh, el Fullmoon! A ver, le regaló al Rip, a ver, tío, le regaló a la Céntaro. A la Céntaro de la feria. Señor Fullmoon, estamos tratando de poner un punto de que a los hombres que crean contenido les va como el orto. Y hoy nos dieron 30 subs. Son unos chupavergas. Es una señal, ¿no? Solamente para cagarnos el argumento. Váyanse a la mierda, weón. El punto está en que dicha persona solo veía su punto de vista masculino, porque él lo ve como alguien que apoya indiscriminadamente a una fémina que se ve bien. Y el problema está en que ignora el problema que implica ser ella, porque cuando yo he conversado con por lo menos minas que son bastante bonitas, como le decía anteriormente, que viven de ello, y su mayor queja es que son cosas que uno generalmente obvia, porque uno, como es más feo que el tajo al pico, puede salir tranquilamente a la calle sin ningún tipo de problema. En el caso de ella, salir a la calle es un parto. ¿Por qué? Porque cada puta esquina a la que estáis doblando hay algún culiao que te va a cagar el día. Todos son albañiles, de la nada. Tú no podís salir, por ejemplo, mira, va a sonar mal, esa es la weá, va a sonar súper mal, pero eso no es por culpa de ella, sino por culpa del ambiente reculeado que está. Porque está y mal, ahí, porque vivimos. Y aquí le doy el punto a una de las mayores quejas que tiene la corriente feminista actualmente, que el hecho de que ellas quieren salir, se pueden arreglar bien para que se vean bien, pero en porcentaje, por estadística, la mayor parte del tiempo están incómodas, porque siempre hay un weón babeando y ni siquiera disimula. Siempre hay un weón que acosa, que molesta. Y uno como hombre feo, weón, no está ni ahí, po, weón. De hecho, uno como hombre que está mendigando atención femenina. Bueno, ojalá me piropieran en la calle, weón. Exacto, ese pensamiento es peor que te llega. Pero cuando tú de verdad dices eso, es muy distinto a alguien que lo vive, porque cuando lo viví es horrible. Esto mismo se puede extrapolar a lo que es ser creador de contenido. No solamente VTuber, creador de contenido. Las mujeres en general tenían esa ventaja en ese aspecto por el apoyo de la aprobación masculina. Pero a cambio estás pagando el precio de que estás corriendo un riesgo muy alto por esa incomodidad del weón que te acosa con un esquizo post. Qué incómodo, weón. Al principio es todos el weón que te acosa, y eso seguramente el no va a cambiar con el tiempo. Y eso va a tomar tiempo. De a poco recién ahora se está tomando como el peso de la wea. Pero son cosas que uno ignora. Y como uno ignora porque, puta, en su ignorancia desea, hasta que lo vive, en su ignorancia desea, tiende como a decir, ah, te estás quejando por pura wea. No son wea, son incómodas. Imagínate que tú no puedes salir a la calle tranquilamente por el hecho de que siempre, por el hecho de que corrís peligro, weón. Derechamente es eso, corrís peligro. Esa y presión esa wea de que tenés que salir acompañada o que puede pasar en el Uber. Y en todas partes, po. En cada momento, pasada cierta hora, y si es que, porque la gente puede pasar a todo momento. Yep, así la que. Cualquiera es una verga. Yo por cuando salgo con amigas y volvemos en Uber, volvemos juntos. Tipo, yo no quiero que vuelva sola en Uber, por ejemplo. Exacto, así que al final, con esta discusión, que siempre se destapa cada cierto tiempo, es la misma conclusión: todo tiene su pro y su contra. Uh-huh. Nada es realmente superior a otro. Depende del contexto que lo estáis mirando. Respecto a la aprobación y apoyo inicial, por supuesto que ser mujer te va a ayudar por el hecho de la aprobación masculina. Pero respecto a riesgo y acoso, ser hombre es estar OP, porque casi nadie acosa al hombre. Sí, esa es la wea. Che, me sorprende que el señor Fulmón nos entiende muy bien. Pues es gringo, sí, lo creemos. Entiende bastante, que puedes estar viendo cosas tan buenas como cualquiera de las Holoenis y estás acá, te queremos, por favor regala 10 un más.
Después le mostras el modelo, Carlos. Es una de las personas que más quiero en esta cagada de público porque ese men te habla en inglés, pero te entiende bien el español. Eso nunca antes lo había visto. Es admirable. Es difícil entender español, weón. Más aún entender español chileno. Yo ese weón me saco el sombrero con él. Yo que soy sí, tiene los peores que ustedes, weones, y el Full Mountain no está entendiendo de alguna manera. Yes, giras. Está en otro plano. Quizás puede ser que hablamos bien. No, el fumo es muy grosero. Hablamos bien. Ay, el Neko. No, Neko, no te hagas, ¿eh? Yo creo que la única, la conclusión de esto es que la única opinión mala al respecto es decir de que no tiene influencia si eres mujer o hombre. La única opinión mala, con un dedo. Efectivamente, es irse a absolutos. Es decir, no, la mujer tiene más fácil y el hombre no. Eso es mentira. Decir que una weá funciona y la otra no, mentira. Hay que aplicar un matiz de por medio como casi todo en la vida. No podí obviar, no puedes obviar ciertas características que pasan o ciertas situaciones que pasan por el simple hecho de que a ti no te pase. Tú no puedes obviarlo, así de simple. Y de hecho parte de surgir en el entretenimiento es saber por qué pasan las cosas. Aquí no hacemos los weones, pero tenemos experiencia por cómo funciona streamear, cómo funcionan las redes. Y puta, por algo tal vez no están viendo más de 10 personas. Por algo no ven más personas que a Sony. ¡Sí, hermano! ¡Vamos, mierda! ¡Qué haces, Sony, culiao, weón! ¡Necesitamos plata, weón! ¡Necesitamos plata! ¡Yo no plata! ¡Qué weón! ¡Nos vamos a hacer tu madre! ¡Acá, uno! ¡Y con el número de Pony Mojo! ¡No tiene que ver! ¡No tiene más! ¡Ay, hermano! ¡Llegaron memes porno de porno, weón! ¡Qué rico! ¡Ay, sí! ¡Cuánto re porno de la Plus Ultra esto! ¡Me voy a ver! Bueno, te traigo el porno, listo, sigamos. Conche tu madre, ¿dónde sacaste ese porno, hermano? Qué rápido fueron, justamente ocupando el cuerno como pensé que iban a ocupar. Gracias. De nada. Gracias. Sí, para eso. Qué bueno, porque memes, porno y otras cosas. Había muchos memes y había otras cosas, pero no había porno, ahora hay porno. Muchas gracias. Porno. Igual lo puse de lo color. Pues mirá no, si lo no venís, boludo. Que no estás viendo el lugar correcto. Ah, la concha de su madre. A ver, para. ¿Qué pasó acá? Ah, son unos hijos de puta. Puras cosas buenas pasaron ahí. Ay, pero yo no estoy viendo la morena penetrante. Muchas gracias, Celar, por regalar 5 suscripciones. Gracias, la regalaron. Grande, Celar. La regalaron, Nico, eh. No, no. Por fin no la esquivó, boludo. Felicidades. Trae otro mejor que Tony. Muchas gracias, hermano. De verdad te vas a pasar la arcuda. Levanten la mano los que esta noche han esquivado como un campeón, como Neo en Matrix, hermano. Todas esas subs se han esquivado. Quien haya esquivado una sub se puede ir antes. ¡Hurra! Qué buena cómo esquivan los que no tienen derecho, weón. Sí, la verdad. Hoy, chicos, me voy a poder comprar cosas como Musume gracias a ustedes, los quiero. La concha tu madre, yo no esquivé, tengo la cagada de ranza al lado de mi nombre, weón. Ay, no, tenés la cagada de quitarle alguna. Vamos. Por fin podré usar mi emote en Discord. Que te da ahí, sí. Me encanta que literalmente es un castigo la subsidia de Redofuna, no es un bless, no es algo bueno, es algo malo. No es algo que busca la gente, Pegar tiros al aire. Después te van a perseguir por ser el sub de Redofuna. Usted sube Radio Funa. Ojo, igual llegás a cualquier stream de VTuber con una sub de Radio Funa y la pija sobre la mesa, ahí en la voz. Ahí. ¿Cómo están, Perkines? Llegó el chimp. Es como, ¿qué tal, guachín? Pum, le tiras ánimo y idea, unos monitos. Un Horny y un Mazer mirándose con carita. Y va. ¿Está el 16-bit Hero? ¿Está vivo acá, señor? Creo que no, pues no lo vi comentar. Bueno, igual lo mandamos un saludo. Igual dentro de todo la imagen, no sé quién fue el autor, weón. No sé si pueden mencionar al autor, no sé quién fue. El de los chicos VTubers, si yo te lo digo. Es un chabón que participó en el concurso. Ah, ¿en serio? Sí, imagen igual está acertada porque hay un detalle importante también que destacar. Porque aparte de las condiciones que estamos diciendo acá, es verdad lo que dice, weón. Las VTubers femeninas tienen un cuidado especial con su modelo. Los VTubers masculinos son todos impresos por la misma wea. El Denom, el Denom RS. Claro, un weón que de verdad tiene el cuidado con su modelo, weón. Lo queremos de mundo. Sí, pasa mucho. Es terrible, el hueco con Venom. Ah, amigo. A ver, como todos, nadie acá consumimos VTubers hombres. Está, por un lado, está el espectro VTuber hombre con avatar de mina. Te quiero, Neko. Por otro lado, no puedo está escuchar el espectro sin pensar en el espectro autista, que lo usan mucho y suena como un super villano, aparte. No me parece, tipo, un fantasma que te va a romper el orto. Por otro lado, están los avatares medio trolos, como lo que es Serpias.
Y por otro lado, dentro de todo hay buenos avatares. En mi opinión, el diseño del Kaguya era bueno, pero voto por Cast, así que lo mataron por puto. No hay más que darle. Así que podemos hablar 5 horas de lo que significa la política en ser figura pública, pero no, no puedes, hay un detalle hacer eso. No hay un detalle gráfico importante respecto a la figura masculina y la figura femenina que puede significar justamente la diferencia entre el cuidado que se le puede dar a uno por sobre otro. Y es el hecho de que yo creo que quizá alguien en el chat que haga, no sé, que sepa de diseño de ropa, va a estar de acuerdo con lo que voy a decir. Pero justamente se puede innovar más en la vestimenta y en la en el decorado general femenino que en el masculino. Por temas de disposición y distribución gráfica del cuerpo. Le queda bien todo. Eso sí, son lindas todas. Eso es cierto. En todos los juegos está siempre las avatares femeninos que le puedes meter todo. Hay un montón para elegir. Te alcanzás incluso de ver cómo se puede modificar a tu mona china. Pero un avatar masculino, que se supone que es el que tenés que representar y no sé qué poronga. ¿El masculino? Dos boludeces. Es literalmente un personaje masculino de Dark Souls. Es eso. En todos los. Pero chabón, el personaje de Dark Souls es para campo. Yo no veo eso. Mira, por lo menos cuando me toca conversar con gente que se dedica a diseño de vestimenta, me dicen que justamente innovar en ropa masculina es difícil, porque el estándar culiao es como súper marcado, weón. En cambio, en ropa femenina tenéis medidas para todo. Literalmente tenéis medidas para todo. Tenéis medidas de cadera, de busto, de vientre, medidas de hombro, medidas de espalda, medidas de muslos, de longitud de pierna y un montón de weas. En cambio, el hombre es como figura A, B, C y chao, replicar nomás. Somos heladeras que caminamos. Eso es lo que somos. Sí, como buena suerte, que te vaya bien, weón. Pero en cambio, así que, en cambio, en femenino es mucha mayor la diversidad y tenéis muchas más maneras de jugar. Así que. Otro punto para jugarle justamente a favor al modelo femenino es que tenía más opciones para innovar en ese aspecto. Ahora, ¿qué significa eso? Yo siempre he mantenido el punto de vista de que toda crisis es oportunidad. Eso invita a la creatividad masculina para ver cómo innovan en su modelo. Porque significa entonces que si tenía un montón de creación en serie en modelos masculinos, la mejor manera de poder innovar es crear algo nuevo como modelo masculino. Es la oportunidad perfecta, si son todos los buenos iguales, destacan algo. Algo nuevo como... No habría competencia. Radio Funa. Por ejemplo. Me había forchado, güey. Tremendo. Y encima... para mí, tipo, se pueden ver... Hay muchas VTubers de acá que se pueden ver que hacen un montón de cosas con su modelo. Un ejemplo es la Laira, VTuber de Radio Funa, grandes chicas de SST que son de Radio Funa. Esa piba en cada puto stream tiene un traje diferente o una temática distinta, o de la nada es una loli, de la nada es un churripán, mañana va a ser una monja, pasado es una loli de vuelta, después está la playa, después es una loli en la playa. Esas cosas para mí le dan el toque. Sabe cómo funciona el mercado solamente porque ya es una loli, aparte de ser sí. Monja. Listo. También es... ¿Falta la monja, loli? Apelás a todos los fetiches. Por favor, Laira, sigue estudiando de monja. Sí, por favor, Laira, volví a redefinir. ¡Laira! ¡Te extraño! Muchas gracias por el follow. Muchas gracias a Laira, la quiero mucho. Y a la Pierro. Pierro, te veo y te respeto. Y a la querido, mía también. Querido mod de VTuber, déjame decirte que tengo follows de VTubers y vos no. Gracias. Gracias por estar un día más con vida. Muchas sí. Gracias. GigaChat, que debe estar rezando en mi dirección. Y en dirección a todo panelista Radio Funa, que sin ser mod tiene follows. Fuck you. La tula del GigaChat está apuntando hacia nosotros, chicos. Y yo no sé ustedes, pero voy a abrir la boca. Y si la como, va a ser su culpa. Si la como, va a ser tu culpa. Los adoro, perros culiados. Pero para cerrar. Esto es, de verdad es una invitación a que innoven, a que aprovechen de que querer que te culeen no es solamente el fin, puede ser alguien muy interesante. Y hay conceptos que valen la pena, como el BT, no conozco otro más. Siguiente tema. A ver, en cuanto a Vitor es hombre, el BT. El BT es un genio, en mi opinión. El concepto de BT es el ejemplo de innovación de modelo masculino en cuanto a VTuber, hermano. Y es el ejemplo de cómo, por ser hombre, te va como el orto. Porque ese señor fuera una mina y le iría mejor. Y yo lo dije siempre, sos un genio, te adoro, pero sos hombre. ¡Qué paja que soy hombre, weón! ¡Qué paja que soy hombre, BT! ¡Qué raja siendo mujer!
Pero, Dios mío, ¿sabes lo que? Le voy a pasar el Twitter de BT, porque me enoja. Me enoja que ese señor no lo vea gente. Ustedes pero, definen verdad, este episodio. Qué paja ser hombre, weón. Qué paja ser hombre. Ahí tiene, por favor, dele follow en Twitter a este señor. Por favor, un grande BT, te quiero mucho, chabón. Ojalá que mejores. Algún día te vamos a ver. Ría como los dioses. Ser hombre. En su contenido. Y aparte de hacer todo eso, llega acá, nos regala su oficina de dormir. Mira, Betty, sí. Tenéis dos opciones. Tenéis dos opciones importantes. Podéis seguir evolucionando en tu contenido o hazte mujer, weón. Elige, si es más fácil. Sí, segunda, ya fue. Hacete robo waifu, ya está. Hazte robo waifu, weón. Digo que tengáis voz más rasposa que mi abuelo, conche, no me importa una wea si mi verga no va a escucharte. Dale no, nomás, no, dale no. Nomás. Vos solo te instalás ahí el software de hoy, pussy, y adelante. Gracias, Chacal, por recordarme que tienen que seguir a la cuenta oficial de Radio Funa. Ahí está, cabrón, sigue a la cuenta oficial de Radio Funa. ¡Ay, su madre! ¡Esa no es la cuenta oficial, es la tuya, weón! La cuenta oficial me tiene un verificado, weón. ¿Cómo va a ser la cuenta oficial, weón? ¡Se acabó, el mando! ¡Vamos a cerrar este programa de mierda! Bueno, ya, chicos, nos vemos. Pero teníamos que hablar de política, cabrón. ¡No vamos a hablar de nada, chicos! ¡Cabrón, suélteme! ¡Tengo que hablar de política! ¡No, no, 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 no! Ya empezó en la mañana, despierto yo. Entro a la PC con café sin mucha emoción. Entro a Twitter mientras el porno aparece un montón. Como me dirijo a ver qué hay en Twitch esta vez. Parece que empiezan recién. Ya hallé una mina que me culiaré. Y toda mi plata voy a darle. Esa VTuber voy a simpiar. Esa VTuber me va a hablar. Esa VTuber será mía, verán, lo verán. Ya mi familia me está molestando con lo de mis cuentas pagar. Ya no me alcanza ni para once tomar. Y ya mis kilos empecé a bajar. Pero no me importa más receso. Esa mina mi nombre va a pronunciar. Aunque tuviese evento que se me da igual. Ya no tengo amigos que me juzgarán. Como que era menor, porque bañado estoy. La funa ya me llegó. Será mejor que me guste la prisión.